Hola, bienvenidos a For Non Morons. Soy Alan. Yo soy Frost. Yo soy Karen. Y yo soy... o no soy. Siempre lo quise decir. Soy Antonio Walker, ¿qué tal? Y este va a ser nuestro final de la primera temporada, en el que vamos a abarcar el tema del COVID. Pues como si habrán visto nuestros videos del principio, espero que sí, habrán visto que tenemos cubrebocas durante todo... Si no, ¿qué están esperando, putos? Habrán notado que hemos usado cubrebocas todo este tiempo. Lo grabamos durante pues este año, que ha tenido pues ese tema del COVID, ¿no? Que vino a cambiar las vidas de manera radical, fue un giro de 360, al cual nos tuvimos que adaptar pues de poquito en poquito, algunos de lleno. Bueno, lo que queremos abarcar en este video es experiencias personales, cómo afectó nuestras vidas, si es que no hubo casi diferencia, si no afectó tanto, opiniones personales, etcétera, puntos generales, ¿no? Pero según nuestras perspectivas. Para esto, pues, Fer aquí tiene los puntos como siempre, el gran Fer. Uno de los puntos iniciales será hablar sobre los inicios prepandemia, cómo empezamos a visualizar nosotros desde el lado occidental del mundo, pues los estragos que empezaron a suceder en China. ¡Pinche chino! Después, cómo se fue expandiendo a otros países cercanos como Corea. ¡Chinga tu madre, Corea! y luego, cómo tuvo una repercusión más grande en países como Italia o España. Y cómo fue de manera acelerada que pues no lo veíamos venir, o debimos haberlo visto venir, pero pues llegó aquí y pues estamos valiendo pito, ¿no? Sí. Ahora, para esto pues hay que pensar que tal vez fue parte subestimación, parte quizá ignorancia de la historia, porque pues ya había visto un brote del SARS por ahí del 2009, 2008, cuando aquí nosotros estábamos enfrentando la pandemia de la influenza H1N1. Y solo que pues ese pedo se quedó allá. Nosotros estamos acá pues chingándole también en esa otra pandemia, y que pues quizá merezca hacer unas comparativas entre lo que fue aquella y esta, porque es las que hemos vivido, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo ustedes empezaron a ver todo esto? O sea, los primeros brotes en China, o sea, todo fueron memes al principio. ¿Hasta qué punto ya los empezó a preocupar o qué pedo? Fíjate que no me acuerdo exactamente cómo empezó, pero te das cuenta que viendo el fútbol americano, fíjate, ahorita se está acabando la temporada y iba a ser el Super Bowl del año pasado, que es un eventazo siempre, ¿no? Toma lugar en los primeros días de febrero y estaba viendo pláticas. Creo fue lo primero que escuché, ¿no? Como que medidas de... así como pues cuando estábamos en la secundaria con la influenza, que no se estrechen la mano, que lámense las manitas y todo así, muy, sí, muy ligero. Fue el Super Bowl, todo bien. Y el mes siguiente es cuando ya empezó a expandirse por todo el mundo, ¿no? Durante los primeros días de febrero, cuando estaba viendo pues esto del evento, es cuando, como dijiste, que había memes por todas partes y pues lo pelábamos vagamente, ¿no? Si acaso. Pero... ¿cómo olvidar la sopa de murciélago? Ah, sí, claro que sí. Creo que fue más o menos en febrero del año pasado cuando lo empecé a escuchar, pero no le hice mucho caso, la verdad, al principio. Dije, pues que pase el Super Bowl, todos lo queremos ver, ¿no? Y la primera vez que empecé a escuchar eso fue en redes sociales, güey, también en puros pinches memes, como siempre. Y en páginas de BuzzFeed, que te salen ahí de a huevo, que no les pongas seguir a nada. Sí, te salía de que la nueva pandemia o el nuevo virus que acabará con el mundo, o el 2020 va empezando mal, la verga, ¿no? Sí, man, y los mayas habían equivocado. Sí, los mayas, que eran disléxicos. Y pues este pedo, ¿no? De nomás habían mencionado ni siquiera el término coronavirus, nomás decían pandemia, nomás decían enfermedad en China, Wuhan y la chingada, ¿no? Sí, exacto. Ajá, y pues la verga con los memes de Resident Evil, no sé si se acuerdan de una empresa farmacéutica que se puso Umbrella a la pendeja, no, sí, güey. Sí, sí, de color azul. Sí, ajá, sí. Pero bueno, total, fue la primera vez que empecé a escuchar ese pedo, pero cuando lo tomé, cuando me di cuenta de que era, que podía llegar a ser un pedo serio si realmente existía este pedo como algo así sumamente contagioso como lo habían dibujado, es que en esa temporada, no sé en qué mes precisamente fue cuando se lo empezaron a tomar en serio, es el Año Nuevo Chino. Sí. Ellos celebran el Año Nuevo diferente
pues, a nosotros, ¿no? Que es el 31 de diciembre. Para el 1 de enero. Entonces, iba a caer en esas fechas en las que la pandemia ya había sido, pues, declarada, ¿no? 12 de febrero. Ah. Y ya, o sea, ya era un pedo como que ya sabían que existía, y pero pues no se tomaban las medidas preventivas, que era, por ejemplo, en ese momento recortar por completo los viajes, güey, a otros países, güey, de donde tú seas, güey, ya no te mueves de ahí, güey. O mínimo regresar a tu país de origen, no sé. Pero pues este jale, güey, sí. Me parece, no estoy 100% convencido ni seguro de que empezó en China el primer brote, no sé, la verdad. ¿Sí salió de ahí o se especula que fue ahí? Los primeros registros apuntan a que fue China, ok. Pues imagínense, entonces toda esta gente que vive en otros países fue a su tierra natal a celebrarlo, los que podían, obviamente, y esparcieron este brote por todos lados, ¿no? No estoy culpando al país, güey, porque te digo, eso fue mundial, todo el mundo, tal como hicieron ellos de viajar, cada país del mundo debió haber tomado sus precauciones de saber de que este pedo podría salirse de control, güey, y tener sus precauciones desde el principio. Pero pues la gente, pues les vale madre. Entonces, las medidas preventivas de que todo este jale escaló, güey, las tomamos muy, muy tarde. Bueno, alargué mucho este pedo, total, ahí fue cuando valió verga para mí. Yo recuerdo que las noticias salieron en diciembre del año 2019, más o menos, ya lo estaban anunciando en las noticias. Me acostumbro a levantarme temprano para llegar al trabajo y poner noticias en lo que me arreglo, ¿no? Desayunar y todo. Recuerdo que me escuchaba eso en diciembre, más o menos. Pasó, pues, año nuevo y año nuevo. En enero, digamos que estábamos relativamente bien. Cuando lo comencé a tomar en serio, o sea, que no iba a ser como lo del ébola y como lo del H1N1, sí. Fue como en febrero, a finales de febrero, porque recuerdo que en mi trabajo yo se estaba comentando mucho, y el jefe que yo tenía antes era muy, no quisiera decir paranoico, pero era muy preocupado por la situación, ¿no? Sí. Él era de la vieja escuela y decir como, no, es que nos va a chingar el gobierno, y, o sea, él se tomaba las cosas así, ¿no? Entonces él comenzó a poner rejas en el edificio donde estábamos, comenzó a que yo compra, pues yo era el mensajero y quería que nos encargáramos de comprar lo necesario para prepararnos para una situación, pues, de esta magnitud, ¿no? Entonces, cuando comenzó él a hacer ese tipo de cosas, yo creo que no solo a mí, sino a toda la oficina nos puso un poco, pues no paranoicos, como lo menciono, pero a lo mejor sí un poco más alerta y poquito más conscientes de que ese pedo lleve en serio. Porque para marzo, obviamente, ya aquí, por lo menos, ya estaba comenzando a brotar. Sí. Puede ser lo que dice Chuy. También nos llegaron noticias de que a unas señoras que vivían en la Colonia Nueva, se fueron de viaje o algo así. Las que fueron a Washington. Algo así, ajá. Y al llegar aquí, ellas dos ya tenían el virus. Sí. Entonces, algo lamentable para nosotros, porque la oficina en donde yo trabajaba, bueno, ahorita ya trabajo en otra parte de la misma empresa, pero en la mi oficina donde estaba antes es en Colonia Nueva, todavía está ahí, pero y era un poco más preocupante porque sabíamos que ese pedo ya era real, o sea, el pedo ya estaba a unas cuantas cuadras de la oficina. Sí. Y era lo que decía mucha gente, que de repente como que, no, pues ¿cuándo va a llegar a México? ¿Cómo va a llegar a México? La gente lo miraba como está muy lejano y pendejo. Sí, como ciencia ficción, ¿no? O sea, para que eso alcance, pues Simón, va a tardar muchísimo, y de repente ya estaba aquí en la puerta. Sí. Ajá, sí. Y de hecho Chuy tocó un punto muy importante, porque, o sea, somos Mexicali. O sea, ¿cuántos chinos no viven en Mexicali? ¿Cuántos no viajan a ver a sus familias o negocios o lo que tú quieras? Sí. Obviamente iba a llegar por donde menos, bueno, a lo mejor por donde la gente no se lo esperaba, ¿no? O sea, sí, por la frontera. A lo mejor no sé. Entonces, ¡ay, deja tú eso! ¿Cuánta porquería de Tijuana no viene para acá, güey? Entonces, creo que de esa manera fue de como yo lo tomé, y
y simplemente proteger a mi familia. O sea, lo primero que piensas, ¿no?, es proteger a tu familia y comenzar a comprar, pues, cubrebocas, guantes. Obviamente, de una manera tranquila, no como la gente lo hizo gastándose sus millones de pesos en papel higiénico, ¿no? Y estamos hablando de eso. Eso, espérate, quiero abrir un paréntesis ahí rápido. Dale. Antes de que continuemos con Fer, porque no ha dicho tampoco el Fer. Eso del papel de baño, güey, fue punto y aparte, ¿no? Porque se supone que había nada más dicho que iba a haber desabasto de esa madre. O fue realmente por la puta pandemia, güey. Fue por la pandemia. Fue por la pandemia, güey. Sí, sí. Según no ya sé, había salido un puto rumor de que ya no iba a haber, güey, un rato, que ya no iban a surtir una mamada así, güey. Fue como la gente acá, güey, ocupo cagar, güey. Y pues la gente fue cuando empezó a comprar esa madre. Según yo, desabasto hubo, pero de los cubrebocas, güey. Sí. Cubrebocas y guantes, güey. Sí, sí. Sí. Termómetro, sí. Un chingo de cosas. Y en mi caso, pues estuve... No desde que empezó, o sea, empecé a ver las noticias a finales del año pasado y empecé pues a tratar de estar informado también por las personas que me rodeo, pues en el laboratorio y así. Y pues estuve haciendo un traqueo del virus, de dónde venía, y estaba con un camarada de laboratorio que siempre, güey, ya viste que ya está en Brasil, güey, ya viste que ya está en España, güey, ya viste que está aquí. Saludos, Antonio, si ves esto, tú eras mi tracking. Y fue como, sí, güey, valió verga. Y eso todavía, pues, como en enero, abril, febrero. Que estábamos así como, qué pedo, güey, o sea, ya está llegando. Luego ya los primeros contagios en Monterrey, Ciudad de México. Y la misma semana en que pues llega aquí a Mexicali, en marzo, a mediados. O sea, es como que pues mi universidad dice, ya no vengan, culeros. y o sea, y se compaginó con una situación pues que yo estaba pasando de pues un chingo de estrés, y caí al hospital la misma semana en que los primeros enfermos de COVID estaban cayendo al hospital en el que yo estaba. Y pues veía enfermeros pasar acá con su pinche... su traje biohazard, traje antirradioactivo. Y como que ya valió verga aquí, porque tengo demasiada mala suerte, y pensé, me voy a enfermar. Me voy a morir. ¡Ali, verga! Pues, es algo que piensas de repente. Sí. Y pues por fortuna no pasó, pero es que también pues estaba en el área de urgencias, pues, y una persona que pues llega jodida, pues llega ahí, güey. Entonces estaba como que la puerta de urgencias donde descargan a los de las ambulancias, y mi cama estaba ahí, güey, en la pasada. Llegaban bajando al emputeado y le pegaban todo y dice, ¡ay, perdón! ¡Tengo tres cuerpos! Le cayó encima. ¡Oh, perdón, Romo! No se preocupe, este solo estaba sangrando con sangre intoxicada, sí. Todo bien. Sí, oh, lo siento. La mano. Y pues sí estuvo culerón acá. Sí, bueno, y... mames, qué miedo. Sí, y pues ponle que en parte, y ya llegaremos a ese pedo, de que, o sea, por todo el estrés que estaba, que tenía en la cabeza, y el entregar trabajos y demás. Pues digamos que la pandemia o la cuarentena, que puro pedo fue cuarentena, pura madre. Pues me ayudó bastante pues a liberar un poquito el estrés, la carga, y entonces no digas eso, güey. ¿No viste la película de Parásito? No lo he visto, la de coreana, ¿no? Ajá. Hay una escena en la que la tipa atrás está diciendo, ah, la lluvia fue una bendición. No, sí. Y el vato enfrente envergadísimo porque su casa se inundó, güey. Oh, acá. Yeah, que yeah. El tú meme. Diciendo que la pandemia fue una bendición, güey. Le estás mentando a la madre al pequeño Timmy, güey, que sus padres murieron, güey. Pues porque perdieron su trabajo. Eso, güey, lo veremos también. Sí, también queremos tocar ese tema. Solo estoy jugando, güey. No, sí, pero nada. Estoy hablando por mí, pues. Sí, sí, sea, sí, sí. Porque yo sí me pude haber muerto y no por COVID. No, güey, te vas a morir, pendejo. No puedes. Así pudo haber pasado. No, cállate. Eres inmortal, güey. Entonces, pero pues eso fue un pinche bajón de estrés. Simón. Y ya pues me pude alivianar de ese otro mal. Y pues ya nomás a cuidarme, pues. Y a partir de eso, pues, o sea, y lo mencionaba el Alan al inicio, pues estamos en este pedo. Y a pesar de que nos estábamos juntando para hacer los videos, pues nos hemos estado cuidando. Simón. Cabrón, de hecho, el bajón de capítulos por lo mismo. Simón, cualquier cosita que fue saliendo, de que, ¿sabes qué? Un güey acá conocido estuvo con problemillas, o una gripe, cualquier cosa, y ya no hay que juntarnos. Se cancela. Exactamente. Entonces, sí hemos estado siendo responsables, pues, en ese aspecto, pues. Y...
Y pues nada, ¿no? Pasar al siguiente tema, que es la pandemia y ya la llegada a México. Claro. Antes de tocar el siguiente tema, ¿quieres que me dejaras algo claro? Dime. O sea, es que mencionaste algo muy, o sea, estoy mamando, ¿no? Pero, o sea, sí mencionaste algo muy, muy interesante, que es el bajón de estrés, güey. Mucha gente lo vio así, güey. Uh-huh. Que, o sea, fue como que puso en pause todo, güey. Sí. O sea, tenías el trabajo, tenías la escuela, tenías la casa, en tu caso tenías el estrés de también estabas enfermo en ese momento de otra cosa que no era esa madre. Entonces, de repente, como que desapareció el estrés de escolar en tu caso, por ejemplo. Uh-huh. Y fue como que, güey, de repente ya no estaba ese pedo, porque sabes que estaba en pause por algo que tú no tuviste la culpa, pues. Uh-huh. Y mucha gente, pues, he platicado y conozco, pues, amigos que son estudiantes, güey, que sí, o sea, sintieron ese jale de que, güey, de repente estás como que a la verga. Pero qué curioso que un pinche desmadre, güey, tráete calma. Sí, sí. A eso, güey. Y en parte eso, pues, ya también lo abordaremos sobre la nueva normalidad o el trabajo en casa. Que, o sea, así como fue un bajón para muchos, o poner en pausa muchas actividades, o sea, también fue como el aprender a hacer nuevas cosas, porque pues cuánta gente que pues no son millennials, no son nosotros, no saben usar una pinche computadora, ahora pues tuvieron sí que aprender y a la gacha, pues sí, es también algo que pues yo siempre trato de hacer, es aprender nuevas cosas, pues. La primera vez, por ejemplo, que se me descompuso la computadora, dije, ya no se va a volver a descomponer, güey, o no voy a volver a pagar porque la arreglen, pues. Uh-huh. Y, o sea, ha sido eso, me ha servido, pero pues todas las personas que han tenido que machetearle y que también pues no se la han visto bien, pues los mismos profesores que sí, y están rucones y no saben cómo chingados se usa Meet o Google Classroom, uh-huh, pues han tenido que aprender. Y eso yo, por ejemplo, estando en la escuela, lo vi un montón, pues. Sí. Bueno, hablando de la pandemia y la llegada a México. Regreso rápido, sigan, no pasa nada. Yo, pues, como les dije, pues lo estuve siguiendo el virus, de cómo se iba acercando al país. Ajá. Y hablando también con ese güey, porque él me estaba sugiriendo rutinas. Era un pinche güey mamá acá, me estaba sugiriendo rutinas para hacer ejercicio y adelgazar y así. Entonces, era como hablar con ese güey todos los días. Estaba como que al tanto de todos los casos que estaban saliendo. Uh-huh. Y el pedo es de que a mí me preocupaba sobre todo por la zona en la que estamos, no por los chinos, sino por el alto grado de contaminación que hay. Uh-huh. Dije, y yo siempre, todos los años, me enfermo al menos una vez, y es de que jodido, la verga, jodido. Y dije, no mames, o sea, sí, de alguna forma voy a morir. Ajá, sí, solo así lo pensé. Hablando de gripas y enfermedades por invierno, ¿o cómo? Sí. Estoy igual que tú. Ha sido como, a mí me pasa mucho que se me da una infección en la garganta, así pinche calentura, así pues todo de la verga. Uh-huh. Me mormo, no puedo respirar y pues me pongo jodido, pues. Uh-huh. Que sí tengo que tomarme unos días sin salir, a unas pinches inyecciones acá para poder librarla. Sí. Pero sí me tira. Y dije, no mames, o sea, ya sea que el COVID o que tenga, me dé una pinche infección y luego llegue el COVID, pues voy a valer pito. Y sí, o sea, y no hay pedo, pero pues mi familia, güey. Entonces, sí fue como que me estaba preocupando. Uh-huh. Obviamente empecé a tomar precauciones. Y pues ya cuando llegó aquí, pues por fortuna, pues, hablaremos sobre si fue una fortuna o si no lo fue, pues el irnos a las casas tan temprano, ¿no? Uh-huh. Porque hay que decirlo, o sea, en otros países pues empezó a cerrar ya que estaba como que pues bastante presente el problema. Aquí, por ejemplo, en Mexicali un caso y ya cerramos todo. Uh-huh. En el resto de México también. Ya llegaremos a hablar acerca de si estuvo bien o estuvo mal. Uh-huh. Mucha gente lo ve mal, otra gente pues dice que bueno. Uh-huh. Pero pues ya lo analizaremos más. Uh-huh. Y pues prácticamente así es como yo viví la llegada, ¿no? Uh-huh. O sea, sí estaba informado, pero y preocupado en parte, pero pues siempre aceptándolo, sabiendo que no puedes detener la marea con la mano. Exacto, y pues, uh-huh, pues con los pies pues bien plantados, pues. Uh-huh.
es parte también de estar en el medio, ¿no? De ser, sí, aparte supongo por tus estudios, o sea, ya sabes cómo iba a ir el pedo, pues. Así es. ¿Cómo ustedes vivieron ese pedo? Bueno, yo por ejemplo, en el trabajo en el que estaba, yo trabajé, pues, por ejemplo, los 9 meses que estuvimos en cuarentena en pandemia desde casa, ahorita ya no, es lo que es, ni modo, secuelas, ¿no? Dilo. Repercusiones. Dilo. Sí, pues, repercusiones, ¿no? Que ha habido recortes en muchos lugares, sí. Cuando empezamos, pues, curiosamente, en los lugares en los que he trabajado, siempre soy de las personas más jóvenes, y siempre es como que ya leyeron esta noticia, y es como que los señores, ¿no? Las señoras también acá compartiendo. Pero hasta eso que me sirvió como que, pues, que han escuchado, que saben, y nos pasaron un mapa, un Google Maps específico para ver cuántos contagios hay en todo el mundo. Vimos, pues, para el lado de Asia, que estaba, pues, para el lado de la verga, la neta. Y aquí en México, pues, estaba empezando. Teníamos un poquito de consuelo de que Mexicali, pues, es un pinche agujero que estamos aquí, ¿no? Nada lo va a tocar. Pero cuando empezó a haber contagios en Estados Unidos, y cada vez más al norte de México, es cuando dije, ah, no manches. Uh-huh. Y, pues, pensamos, ¿creen que lleguen? ¿Creen que sí? Y había gente que decía que sí, que va a cambiar la cosa. Y otros que, nada va a pasar ni vergas. Y hasta eso que, pues, la empresa fue comprensible y muy flexible con esto, porque para el 20 y tantos de marzo fue que nos dijeron, ¿saben qué? Todos se van a ir a trabajar a casa. Nos dieron 2 días como libres para acomodar todo, ve y consigue esto, así, asá, uh-huh. No pasa nada, no se preocupen. Y pues fue así, la verdad se nos acomodó bien, y hay que agradecer por eso, porque pues tuve sustento económico, tuve trabajo, tuve comida, tuve todo eso. Pues, ¿sentiste que tu empresa, o sea, te cuidó, pues, hasta donde pudo? Ajá, exactamente. Ahora es una empresa que aquí, bueno, que va en decadencia, más o menos, pues, uh-huh. Como ya hubo recortes y todo eso, pero pues fue solidaria en eso, al menos, ¿no? Básicamente, la pandemia para mí empezó de que, ok, tú vas a estar ahí guardado, y yo, Simón, no hay pedo, pues yo desde que empezó la abordé así como que, pues, yo soy alguien que le gusta estar en casa, que yo dije, ok, está pasando esto, yo tengo amigos que son que están en el área de la salud, ¿no? Pues todos tenemos el manual, por ejemplo, saludos, sí, al manual, que me contaban, ¿sabes qué, güey? De fuera de cura, haznos el paro, porque estos son los números, y están como amarillos, y en los próximos meses van a estar rojos, y lo decimos no porque, somos pesimistas, sino porque va a pasar. Cuídate, cuídanos, cuida lo que todo como puedas, pues, y a no pues, ser si esa información era clasificada y te metemos en pedos en ese entonces, no nos dijo nada. No, pues ya opiniones reales, porque también desde que entró el peje, como dice el Shui, siempre es un momento para tirarle caca al peje. Un amigo enfermero me dijo, güey, no hay para pañales en los pinches hospitales, güey, pañales. Imagínate jeringas, imagínate medicinas. Yo, no, chingada madre. Pues sí, le voy a hacer caso a estos güeyes, ¿no? Sí. Y toda mi familia, igual, mi hermana también le dieron trabajo de casa, mi papá pues siempre trabaja en casa, así que, bien. Uh-huh. O sea, todo se acomodó perfectamente, pero fue gracias a eso, ¿no? Así como la escuela, que pues vamos a trabajar de casa. Si yo hiciera otras actividades que fueran como que tengo que salir a trabajar, como las personas, los vendedores ambulantes, aquellos que no están con un patrón, pues hubiera sido muy diferente. Sí. Salvo lo que hay que agradecer. Pero así empezó para mí. A mí me tocó, ya cuando empezó este pedo, que ya era oficial, pues ya estaban las alertas, ya estaban diciendo, ya vas a empezar a usar el cubrebocas, ya sí. Se van a empezar a ver cómo va a estar el pedo de cerrar, capacidad de negocios, cómo va a estar el rollo, porque ya este pedo va en serio. Sí. Fue cuando a todos nos cayó el 20 de que verga, güey. pues va para mal este jale, ¿no? Uh-huh. Y cuando recién empezó ese jale, me parece que fue a finales de marzo, ¿no? Para abril, o a finales de abril. Fue a mediados de marzo. Ah, ok. De marzo y abril. No, o sea, cuando, no, es que, por ejemplo, yo lo tomo como, o sea, ya estaba la pandemia, ya habían dicho, sí, pero cuando se la tomaron en serio aquí, güey, que fue cuando empezaron con el protocolo de cubrebocas y todo este jale en todos lados, de que iban a cerrar negocios y la chingada, a mediados de abril, ¿no? Finales de marzo. Ajá. En ese momento, güey, me enfermé culerísimo de la garganta, güey. Mamón, estaba que me llevaba la verga. Y me acuerdo que ya te empezó, ya cuando llegabas, güey, ya había, no voy a decir dónde trabajo. no, ya en serio, sí había,
el servicio ese de que hay un enfermero ahí, ¿no? Sí. Nunca estaba. Ahora sí estaba. Como ahora sí, ahora sí. Ahora sí había. Como en la secundaria y la prepa. Ajá. Y fue el primer foco rojo. Ya hay enfermero. Ya hay enfermero. hay personal capacitado para tratarte ciertas cosas, ¿no? Pero no un enfermero de verdad, pues. Sí, y ya había uno, ya empezaban a tomar temperatura cuando entrabas, güey. Yo como que verga. Sí. Ese fue mi primera alarma de que, o sea, ya va a valer pito este jale, ¿no? Y pues obviamente la empresa te daba un cubrebocas y te tomaba la temperatura. Y pues obviamente si presentabas algún síntoma, que te preguntaban cómo te sientes, cómo vas, cómo está el pedo, y ya te pues decías, no, pues todo bien, al chile estoy bien, toma la temperatura, está el vergazo, vuelves a trabajar, ¿no? Pero era un filtro que estaba muy cabrón cuando recién empezó, sobre todo, porque me acuerdo que eso fue una semana después de que empezó este jale, cuando yo llegué y me estaba tosiendo como pinche perro muerto, la verga. Y pues haz de cuenta que pues llegué tosiendo, me tomaron la temperatura, salí con 30 y algo, 36 punto algo, y ya creo que este güey va a ser pito. Y tosiendo, ¿no? Entonces a la gente que presentaba síntomas la hacían a un lado y la ponían en un cuartito cerrado. O sea que si no tenía ahí me iba a dar, güey. Sí. Qué cool es. Pues, estrategias, ¿no? Y ya con mi cubreboca todo jodido acá. Y la enfermera, güey. Me dijo, ¿qué? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pedo? No, pues todo esto y aquello. De hecho, en ese entonces no se tomaba, nunca preguntaban si todavía tenías ese sentido del gusto o el olfato, que es lo que estaban diciendo ahorita, que si ya no te sabes las cosas, valiste verga. Pero antes no lo tomaba muy... No, antes es no me lo preguntaba. Los síntomas iban saliendo poco a poco. Ajá, no sé. El caso es que ahí fue cuando, de lo que te comento, que fue esa única vez que he estado enfermo este año dos veces, pero esa vez fue la que me pegó bien culero. Y me está yendo a la verga. Entonces ahí me dijeron, ¿sabes qué? Te vas a la verga tú, una semana y media me dieron aquí que te cures. Y me dieron un número de teléfono, güey, en el que tenía que estar marcando y que todos los días en la mañana tenía que dar mis síntomas, güey, y cómo seguía. Que supongo, no sé dónde chingados era, se supone que era algo del gobierno. Y ellos me decían, no, pues vas a comprarte un termómetro. Ve al seguro, si solamente... De hecho me dijeron, no vayas al seguro hasta no saber que es un simple resfriado. ¿Qué medicamentos tienes? Me dijeron, porque creo que obviamente saben que se automedica todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, no, pues tengo paracetamol, tengo naproxeno y tengo no sé qué otra cosa, ¿no? Pero te vas a tomar dos de esas madres cada 8 horas y la verga, y te quedas en casa y no salgas a la chingada por nada del mundo, y no vayas al seguro hasta que sea completamente necesario, porque en el seguro está lleno de gente que sí ha de tener, y si no tienes vas a oler verga. Sí. Yo, a la, esa madre, cuando me están diciendo todo por teléfono, sí me está cagando, güey. Ni tan crudo, ¿no? Vas a valer verga. Sí, sí. Así la señora, güey. Ya todos los días dando mi estatus de cómo andaba, y ya a la quincena ya me sentía al vergazo. Y hasta me dijo la señora, no, pues felicidades. Sí, sí, no era. Y yo... Todo cagado. Como que felicidades. O sea, esa doña te decía, muy bien, joven, bajas el pantalón, vas a tomar la temperatura. ¿Qué rectal. ¿Qué te has puesto, joven? Sí, po. Instrucciones por teléfono. Bueno, yo le sigo. ¿Estás segura que meterme el control del Wii en el ano es parte del tratamiento? Y ya todo bien. Esa fue como la bien de jale, aparte de que pues estos protocolos, también desgraciadamente hubo recorte de personal, se manejó de una manera bien, se hizo lo posible por no recortar tanta gente, hubo estrategias que se tomaron, decisiones difíciles, pero hasta ahorita todo se está tomando de la manera más comprometida con el personal, pues. Sí, sí está, o sea, sí se siente, sí hubo un putazo económico, güey, para todos, pero sí, sí están haciendo lo posible por lo menos en donde yo trabajo, sí siento la ¿cómo se llama? El apoyo, ¿cómo se llama la otra palabra? La respaldo. El respaldo, ajá, del trabajo, güey, afortunadamente. Pues está muy bien. Yo en mi trabajo, como les comentaba, mi patrón era muy muy paranoico y desde... Perdón. Pero los 15 días sí me los pagaron. Excelente. Bueno, qué bueno. ¿Pero completo? Sí, pero obviamente sin el bono de puntualidad ni nada de eso. No, pues ni pedo. Pero lo bueno es que te pagaron.
Pues les comento, mi patrón era muy paranoico. Él, bueno, no quiero decir paranoico, pues, pero pues de alguna manera. Él sí trató de prepararnos desde un principio a las chicas de la oficina, a todas las mujeres, casi todas. Más que nada las que eran mamás, las mandó a su casa a trabajar, pues home office. Para no hacerle cuento largo, pues porque sí fue un proceso para quedarnos nada más prácticamente 4 personas en la oficina. Solamente nos habíamos quedado con mi patrón, yo, el vato de comunicación y el gerente de ventas, ¿no? Entonces los 4 estábamos ahí encerrados. Mi jefe me cuidó mucho porque pues yo era el que salía más todavía. Tenía que ir al banco, tenía que ir a comprar pues medicamentos o cosas para cuidarnos a nosotros, ¿no? Y a la empresa, bueno, lo que era la oficina. Y toda esta cuarentena, o sea, bueno, todo lo que ha sido la pandemia, no he dejado de trabajar ni un día. Pues nada más cuando me enfermé, pero fue un levesón, pues no pasó nada. Un sustito. Ajá, entonces no pasó nada, pero de igual forma no he agarrado, o sea, gracias a la pandemia ya tengo acumuladas 2 vacaciones, o sea, las del año pasado y esas vacaciones, porque exactamente a finales de noviembre pasado, güey, me tocaban mis vacaciones, no las agarré, dije, lo voy a agarrar como para junio, y pues valió pitito. Se me acumularon dos vacaciones. No me quejo en absoluto porque me ha cuidado mi empresa, gracias a Dios, bien. Cuando me enfermé me pagó lo mismo, o sea, no me bajó nada. Ellos me pagaron el estudio y todo. Me han cuidado mucho y yo se los agradezco bastante, y por eso de alguna manera yo me he esforzado por recompensarles eso también, ¿no? Que sea un tú por tú. Bendito Dios, no ha habido recortes. Nos hemos mantenido. No quisiera decir que hemos crecido, pero sí, pues nadie te va a creer. No quisiera decir nada de eso, sin embargo. Ya no sé qué es una funeraria. Pues nos hemos mantenido, estamos bien. No quisiera mencionar mucho al respecto, pero creo que sí hemos tomado las medidas necesarias. Incluso tanto así ya ha cambiado este año el mundo, que se abrió un nuevo puesto que es para el encargado de, como decir, es como un oficial, es como una persona encargada de que traigas el cubrebocas todo el día, de que pasen por el túnel de sanitización, hey, ¿qué onda con el gel? Se encarga de varias cosas, ¿no? Se abrió un nuevo puesto. Sí, no sí. Me tocó a mí, pero sí se abrió para una persona que es específica para eso, en todo lo que es la planta. Y eso es algo que te quedas, güey, o sea, imagínate el proceso para poder crear ese puesto y para que se vaya a quedar. O sea, imagínate. Ahora velo de aquí a un futuro. O sea, esto ya es algo real. Esto es algo real. Esto es algo real. Que puedes verlo como lamentable, o puedes verlo como que, bueno, mínimo sabemos que somos que la empresa es consciente, no como otras, lamentablemente, que esto se va a quedar. Sí. A lo mejor en algún futuro existe algo que pueda salvarnos de esto que está sucediendo, pero pues por mientras hay que aceptar que la realidad es la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Sí. Pero pues así fue, más o menos. ¿Vas a decir algo más, Fer? ¿O vas a pasar, pues, al siguiente tema? Y bueno, nada más quería mencionar algo que, es curioso, como tú mencionaste, pues, de que cuando empezó la pandemia y todo se, pues, cuando se empezó la cuarentena, les enviaron a casa, ¿cómo sentiste como que liberaste estrés, ¿no? Que te calmaste. O por ejemplo, ustedes, chicos, lo que decían, deja eso, suelta eso. como decías que, o sea, que también se sintieron respaldados, que acumulaste vacaciones, que, o sea, empleando, aunque es una tragedia esto que está pasando, ¿cómo encontramos algunas cosas que nos han beneficiado? Sí. Y puede sonar feo beneficiado, que es decir beneficiado, ¿no? Yo, por ejemplo, yo nunca había ahorrado dinero así como he ahorrado este año. Y de repente me di cuenta, pues cuánta pendejada gastaba cuando yo iba físicamente a ese lugar, ¿no? Fuera de cura, ¿no? Dije, no gastaba tanto, no gasté tanto en comida, en transporte, nada. Y al contrario. Y yo sentí como que de repente como que me compraba cosillas para mí. Y dije, me voy a comprar este gustito y esta madre. Y dije, pues, guacha, o estaba bien pendejo, yo, o me estoy administrando muy bien. Una de las dos, ¿no? Pero fue algo que.
pues en parte me benefició. Y aprendiste a hacer también, ¿no? Ajá, que aprendí a hacer todo esto. Bueno, también es si te levantas y nomás te vas a la derecha y está tu comp, pues es un par, ¿no? Ajá, eso es lo que te iba a decir, pues afortunadamente en tu caso y en el de muchos, güey, que, por ejemplo, afortunadamente te vives con tus padres, pues, sí. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no trabajo en mi casa, tengo que ir al jale, sí. Afortunadamente hay servicio de transporte en el trabajo, sí, entonces yo no pago mi transporte, sí, lo cual me ahorra una buena lana, güey, y se agradece, pero en el caso de, como tú comentas, ¿no?, de administrarte más, y yo estaba, sí, por ejemplo, cuando vivía en mi casa, uh-huh, que también aportaba para la casa, pero pues, normal, ¿no? Sí, claro. El pedo es aquí que solíamos hacer más comidas más seguido, güey. Uh-huh. Y ahí compramos mandado. Y te contó este pedo, que ya es un pedo ir a Walmart, ya es un pedo, uh-huh, ir a Lee, ya es un pedo ir a donde sea, güey. Porque ya no, por ejemplo, yo puedo ir solo, pero el asunto es como pues somos roomies, somos tres, güey. Solemos ir para pues elegir lo que vamos a comprar cada quien y al final repartimos la cuenta. Porque, pues, qué hueva ir uno, luego el otro, y luego otro, y cada quien por sus cosas, y el pinche refri lleno de pura pendejada que no se usa, ¿no? Ajá. Entonces, ya no, por ejemplo, ya no se puede, repito, ya no se puede entrar de a dos a un mercado. A no ser que te agarre doña Olga, que no tiene autoestima, y se ponga en su fuerte de, por mis huevos no entran dos. Como si entran dos, pero pues te vi a ti, ¿no? No es cierto, usted muy bien, doña Olga, seguir las reglas. No existe doña Olga. A lo que voy. El pinche pedo este de... Compramos mucha comida chatarra, güey. Un putero de comida mierda de Uber Eats y de Rappi y esas madres, güey. Porque pues ya está hecho, te lo traen y te lo comes y ya chingar a su madre, güey. Pero... Pues ese jale que, sí, al contrario de ti, en lo personal, güey, me estás gastando dinero en pura caca. Y gracias, ¿cómo te das cuenta cómo el pinche Uber Eats aumenta el precio? Así, comprar una pizza por Uber Eats es la pendejada más grande. Una pizza, güey. Haz de cuenta que una cubeta del KFC te cuesta unos 300 pesos la grande. Y es cara de por sí, ¿no? Y es cara de por sí, 300 pesos, ¿no? Uh-huh. Y haz de cuenta que con una cubeta del KFC se llenan tal vez 4 personas y se llenan bien. Con una pizza, con 2-3 rebanadas que agarra cada quien, puede que te llenes, puede que no, depende de la persona. Y la pizza. 400 pesos, güey, casi. Y pedirlo ahí en esa pendejada. Por Uber Eats. Pero no es por el servicio de entrega, sino es porque los precios dentro de la aplicación se elevan. Uh-huh. Pero sí, es una mamada. Como dice el Negas, precios pendejamente altos, o sea, ¿neta, güey? Sí. Bueno, sí, jamás he pedido. Jamás he pedido. Mamadas, pendejas. De por sí se me hace una estupidez pedir por Uber Eats, o sea, ahora que no lo haces, lo siento. O sea, ahora que me dices esto, la neta, pues no. A ver. Quiero que pidas un hot dog sin salir de tu casa. Quiero que hagas un hot dog sin salir de tu casa. ¿Se puede? Con las medidas necesarias. No, se puede. Claro. No se puede. Tienes que ir. Yo puedo pedirlo por Uber Eats. Vamos a continuar con el tema porque vamos a pelear más de una hora aquí entre ese cabrón y yo. Que su mamá le hace comida. Es un pedo. O sea, llegas a la cocina, güey, y hay comida en la estufa, güey. O sea, ¿cuál es tu pedo, güey? O sea, no me explico, güey, ¿cuál es tu pedo? Pinche pendejo. Tú eres la verga. No es cierto. Patrocínanos. A eso quería llegar y tú tirando caca, güey. Ah, perdón. No había pensado en negocio, cabrón. El siguiente tema, pues ya empezaron a abordarlo un poquito, que es la adaptación y los estragos, tanto políticos, económicos y sociales, que han llegado a ocurrir por esta pandemia, ¿no? Uh-huh. Algunas de las cosas, así como lo estaban diciendo, de tener que comprar comida, de ahorrarte dinero porque ya no gastas en pendejadas, o sea, son algunos de los beneficios. Yo, por ejemplo, parte de lo que he visto es y que pienso implementar en mi vida es usar cubrebocas siempre, güey, porque, o sea, en todo este año, a pesar de que no he salido como obviamente lo hacía antes, no me he enfermado, güey. Uh-huh. Y, o sea, ahí es cuando te das cuenta de que esa madre sí sirve. Sí, ¿verdad? Sí, de hecho. Uh-huh. Claro. Sobre todo pues en una ciudad como Mexicali, ¿no? Donde el aire es tan puro.
Pero bueno, un cigarro. Como el humo del cigarro. Como el humo del cigarro. Una cosa que hay que decir, y ya lo estaban diciendo, sobre que se sintieron respaldados por sus empleos, es hacer, o sea, hay mucha gente que sí perdió el trabajo. Nosotros estamos hablando de nuestras cuestiones personales, ¿no? Sí. O sea, eso lo digo para no ofender a nadie. Claro. Pero, o sea, ha sido completamente, y hablando de cuestiones políticas, económicas y sociales, es que ese respaldo ha sido enteramente de las empresas. De la empresa. Porque desde que empezó este pedo, estaba esto de que no había apoyos al sector privado para que sigan abriendo sus sucursales. Y aunque si bien ha sido como un desembolse de las empresas, sí, o sea, lo han hecho porque seguimos siendo, pues, mano de obra barata. Uh-huh. Aunque nos den esos apoyos, pues, sigue siendo económicamente viable, pues, uh-huh, a sacar tu empresa del país. Sí. Pero, o sea, por fortuna, pues, a ustedes les ha tocado así, pues. Uh-huh. Con lo que quiero llegar a esto es a reconocer ese tipo de solidaridad que tuvieron las empresas y cómo esas cosas que pues nos ha tocado vivir hacen ver todavía más mal al gobierno, pues. Sí, porque el apoyo realmente llegó de parte de una empresa extranjera. Uh-huh. O sea, en mi caso. Mi caso también. Ajá, y en el caso de... El mío sí, mexicano. Pero es una empresa, pues. Sí, 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 sí. El caso es que por parte del gobierno... Sí, no se ha movido lo suficiente. No para se ha movido nada. Bueno, tal vez exagere diciendo nada. Más o menos así. para apoyar este. Pensé que iba a pillar las pastas. Las tapitas. ¡Ay, qué asco! Ahí están por fuera, güey. ¡Qué asco! No, a mí no me gusta. Tú come sano. ¿Cómo te puede dar asco eso? Bueno, ahora voy. Pinche. Hablo. Que no, o sea, sí, pero en no. general. Bueno, sí, pero no iba a eso. En general, o sea, bueno, todos son morenas ya, chingado. Bueno, total. Pinche, sí, o sea, tu empresa te apoyó más a ti porque eres su objeto, eres su mano de obra barata. Obviamente le conviene que estés ahí, cuidado, que el gobierno, que tú le estás dando tus putos impuestos, que no te está apoyando ni verga. ¿Qué han hecho por nosotros, güey? Aumentar los impuestos, güey. Ajá, ¿qué más? A servicios de internet que a fuerzas, necesitas. Sí. Por ejemplo, hace poquito el servicio de Uber, el servicio de Uber, Netflix. De Netflix, de todo internet. Lo que tenga que ver con este jale, que hizo más caro el trabajo de personas que se la están rifando dando comida y servicios a lo que es el municipio, estado. Y qué curioso, ¿no? Que es cuando más necesitas el apoyo mínimo, si no me vas a dar nada, no me estés chingando, y vas lo primero que hacen, güey, están desesperados, lo van a usar, hay que subirle impuestos, güey, claro. Van a pagarlos, güey, es como que, pues se siente, ¿no? El reproche de sí, sí. una persona, ¿no? Pero pues, no, pues yo hablo de un pedestal, o sea, yo, primer mundo, ¿no? Según. Y creo que incluso viene otro impuesto más. Había internet, va a subir de precio. Otra vez. Y este jale de... Hace poquito se anunció que va a subir la canasta básica. Sí, escucharon ese jale, ¿no? Y van anunciaron 15% de aumento para la canasta básica. No, disculpen, me estoy equivocado por completo. El salario mínimo. 15% extra de salario mínimo No, pero pues va a subir el precio de todo. Gracias. Sí. La gente no entiende este jale. Cuando sube de putazo el salario mínimo, es por... Hay una razón. Te suben, por ejemplo, ganabas 270 y ahora ganas 285, ¿no? ¡Qué chingón! Vas a ganar. El güey que gana el salario mínimo es el que siente el aumento. Y cuando dices ese argumento, la gente dice, ah, pues sí, tú ganas más, te vale verga, pero la gente que está jodida, que gana el mínimo, pues está yendo bien. No, sí ganan más, güey, pero junto con la canasta básica también sube, y no sube el 15, sube el 30, sube el 35, porque es un pedo de que siempre están a la mano. Sí. Nunca vas a ganar más del salario mínimo que lo que va la canasta básica, porque así no funciona aquí, por los putos impuestos, güey. Es un pedo más grande, güey, pero... Eso lo vamos a tomar en... Me gustaría hablar de ese tema más
aparte. Sobre cómo funciona el sistema de, de impuestos. O sea, en general en México, pues como desde el principio, cuando se empezó a tomar lo que era el tributo, hasta ahorita, que es como que, güey, quiero ganar más. Ah, pues sube el impuesto a su madre. Podemos hablar sobre la implementación de, pues, no nueva normalidad, porque, o sea, sino yéndonos a lo primero, a eso que estaban diciendo de que tuvieron que contratar a una persona, a un prefecto de secundaria, pues, pues casi, ¿no? Casi, ¿ah? Estuviese chingando, y que, o sea, con justa razón, pues también, que tuvieron que poner un enfermero. No. Contratar a alguien real, güey. Por ejemplo, pero, o sea, el uso... O sea, yo no sé cómo lo ven ustedes, y me gustaría conocer sus opiniones sobre, ¿se empezó a tiempo la cuarentena o no se empezó a tiempo o qué pedo? ¿Cuál cuarentena, güey? No, porque no estábamos preparados para esto. O sea, todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, casi todo el planeta no estábamos preparados para esto. Uh-huh. Mucho menos México. Sí, En absoluto estábamos preparados, no lo respeta, ni siquiera la, no, voy a hablar en general, no la hemos respetado como se debería. ¿Por qué? Porque si salimos ahorita en el carro, ya cada quien a su casa, no va a faltar que nos encontremos a los güeyes que están festejando ahorita. Ajá, sí. No vamos a encontrar como 20 carnes asadas afuera. Uh-huh. Vamos a encontrar a gente en el antro, güey. Sí. O sea, es ridículo. Incluso la Marina de Pilar bailando. O sea, salió, fue de vacaciones, cabrón. O sea, es una estupidez. Sí. ¿Qué más? También, por ejemplo, algo iba con esa pendejada. Bueno, el punto es que no respetamos en absoluto. Si no respetamos ni siquiera las propuestas para una... ¿Cómo se llama? Para una... para el toque de queda. Uh-huh. Ni siquiera fueron revisadas de la manera correcta. ¿Por qué? Porque, a lo mejor gracias a Dios por eso estamos aquí de alguna manera, pero okay, pudimos habernos organizado también para hacerlo temprano, no sí, hay ningún problema. Aquí el asunto es que no, o sea, si pasas ahorita las patrullas de vale verga. Sí, vale, claro. O sea, sí, sí, te ven sin cubrebocas en el carro, está bien, o sea, si vas tú solo. Si van varios sin cubrebocas, oye, pues tienes que checar, no, oigan, jóvenes, ¿qué está pasando? ¿No? Pero pues viene también con la mentalidad de ese jale, güey, que si la patrulla te detiene, güey, y te dice que fue por no tener cubrebocas, güey, uh-huh, te van a decir, güey, no es una ley, deja estar chingando placa, güey, o sea, sí, es un ejemplo, es un ejemplo. La gente es mierda, güey. Sí, yo sé. No, yo sé. Es un ejemplo, güey. Aquí me está discriminando porque no me alcanza por un cubrebocas. Me está golpeando. Bueno, es un decir. Y el placa no es Estados Unidos, pendeja. Toma el celular. Entonces, a eso voy. Nada se ha implementado. No estábamos preparados, ni siquiera médicamente, güey, en absoluto. O sea, para nada, güey. No, o sea, para nada. Ah, bueno, gracias. Lo empatizaste todo, güey. Para nada. Así como dijo Chuy, no estábamos para nada. Ni siquiera lo que estamos haciendo ahorita estamos preparados, porque realmente lo que, como lo dijo Chuy ahorita, lo que hemos estado obteniendo es gracias a nuestros trabajos o a que nosotros mismos nos hemos estado preparando en casa. Sí. Pero el gobierno no ha hecho nada más que hacer las mañaneras, güey. Y la pregunta que decías, ¿hoy se hicieron? Sí. A ver. Bueno. Pinche chayotero, me das asco. ¡Vense a la verga! Dale. O sea, pinche gobierno, puto. La señora está en bebé. Parte de lo que estás... O sea, yo les pregunté sobre qué opinaban, uh-huh, opinaban sobre los tiempos y las formas, sí, en que se implementó la cuarentena, pues. En mi caso, pues fue a mediados de marzo, en cuanto llegó el primer caso de COVID aquí a Mexicali, uh-huh, la universidad dijo, ya no vengan. Uh-huh. O sea, tanto los que estábamos haciendo prácticas, servicios y demás, pues. Las empresas también, algunas ayudaron en ese pedo de que si estabas haciendo el servicio, las prácticas con ellos, te dijeron, ah, pues hasta aquí llegas y pues, o sea, te lo vamos a liberar, no hay pedo. Uh-huh. O sea, ¿sientes tú que se tuvo que implementar? Porque a lo que entiendo, a lo que entiendo de lo que tú dices es de que, uh-huh, obviamente se implementó para el lado del pito. Sí. Y que no estábamos preparados para llevarla a cabo. Pero en sí, ¿sientes que el
no digamos de la forma, porque obviamente la forma no fue la adecuada, pero en tiempo sientes que fue bien a mediados de marzo, principios de abril. No creo. Yo creo que sí, pero no, ahorita, yo pienso que no, porque si habían visto, si se había anunciado más o menos en diciembre, en enero ya estaban viendo la progresión de la pandemia, más o menos, y en febrero también. Ya desde, digamos, a lo mejor no de diciembre, porque podía ser como lo del ébola y podía ser como lo de leche, lo de la gripe porcina, pues. No sé, a lo mejor entre enero y febrero, si ya viste una progresión del virus a otros países, a lo mejor nosotros ya habíamos, bueno, no nosotros, sino todo el país, ya habíamos dicho, ok, estamos viendo que esta madre va en serio. Entonces, pues vamos a comenzar a prepararnos, vamos a comenzar a no paniquearnos, pero sí vamos a comenzar a tomar las medidas. ¿Sabes qué? No sé, vamos a tratar de reabastecer más las farmacias de cubrebocas, de termómetros, de guantes, de gel, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque si hubo de desinfectantes, ¿por qué? Porque si hubo problemas, se acabaron los cubrebocas, los estaban revendiendo hasta en 500 pesos, o sea, sí, ridículo. Sí. Los guantes también. Ahorita ya, pásale. Ahorita digamos que ya se normalizó la venta de esos artículos. Sin embargo, se siguen pidiendo y es un hecho que los vamos a seguir utilizando. Sí. Entonces, no estábamos preparados para esta parte. Pero entonces, ¿debió de ser antes o después? Debimos prepararnos un poco antes. Yo pienso que, como te digo, entre esas fechas, si ya vimos esa progresión, mínimo como decir, ok, esto pedo va en serio, vamos a tratar de ser... ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? Entre febrero y... ¿Entre febrero y enero? Más o menos. Más o menos. Okay. Yo creo que se implementó suficientemente a tiempo para prevenir un chingo de cosas. Ahora, vamos a hablar de manera personal, o sea, yo no le puse tanta atención al principio porque dije que también está muy lejos. Empezó pues en la cercanía de lo que es en los países de Asia y Europa, que, bueno, también África, ¿no? Que es lo que está ahí local, no necesitas tomar tal vez un avión, tal vez por vehículo, por lo que sea para que lleguen, ¿no? A través de infectados. Pero, y también puedes decir como que, bueno, pero nosotros somos mortales, los expertos de salud, que son los que tienen que estar bien al tiro con esto, como que, porque ellos, si a ti te valía verga, es porque tú eres un ciudadano normal que no sabe nada de esto, porque ellos no me permitieron eso. Bueno, tampoco quiero sonar como el peje, como que, pero es que el PRI robó más. Sí, tampoco, o sea, en todo el mundo, yo creo que nadie estaba preparado, ¿eh? Creo que todos lo implementaron de una manera tardía, según lo que dice el Carry. No está aquí, pero según lo que dice el Carry. Y fue suficientemente a tiempo a mediados de marzo, porque pues no había tantos infectados. O sea, si la gente se hubiera aplicado bien, y ya sabemos que no lo iba a hacer, porque en todo el mundo no lo hicieron. Pero también aquí en México tenemos esta pinche mentalidad de valemadrismo. Y luego tu presidente diciendo, salga, no hay pedo. Sí, de que si te, yo les digo, cuando métanse a su casa, ya que tengan COVID, se meten. Ya que se mueran. Exactamente, o sea, en todo el mundo hay personas nefastas, personas incongruentes, personas nada flexibles, ¿verdad? No, pero fueron millones los que votaron, Sí, hay muchos. Pero ahorita si vemos los números del COVID, me acuerdo que en junio éramos como el décimo país con más infectados. Es decir, sí, se pudo haber empezado mucho más temprano, no se hizo, pero también nosotros no escuchamos nada. Bueno, nosotros sí, pero en general... Yo tengo otros datos, ¿sabes? Pues estaba de la verga. No sé qué vistes. También todos le tienen mucha caca, pues, a López-Gatell. Que mira, yo no sé qué decir, no sé si no, pero él dijo desde siempre como que, güeyes, esto tiene que ser así, y yo no puedo controlarlos a todos. Yo quiero mencionar algo sobre López-Gatell, güey. Date. Yo estoy 100% seguro, güey. No lo defiendo, por cierto, No, no, espérate. Espérame. Yo ese güey, hace como 4 años supe de su existencia. No acuerdo en qué programa salió. Y estaba hablando sobre, no me acuerdo tampoco qué a la verga, pero sonaba muy convincente y sonaba coherente, pues. Y, o sea, parecía como que una persona que como que, no sé, un doctor que se daba respeto, no sé cómo explicártelo. Pero cuando empezó este jale, cuando empezó a salir en las mañaneras hablando sobre el COVID, sobre el COVID de en la mañanera es otra cápsula de aparte, pero pues es esa madre. Empezó a decir pues puras chingaderas como pues no está bien que digas no uses cubrebocas porque no sirve de nada.
sí sirve de algo usar cubrebocas, pero obviamente tienes que tener cierta disciplina con lo que estás usando. No te lo puedes estar toqueteando. Obviamente, algo que dijo y sí se me hizo obviamente preciso y conciso, y obviamente está bien, guantes, güey, guantes en vía pública, güey. Esos guantes, güey, si tú los usas en el camión, güey, si tú los usas en un taxi, si tú los usas para ir a comprar lo que sea y tocas dinero con ellos, no te toques la puta cara, güey. No te toques la ropa, güey. Esos guantes son para agarrar cosas y se acabó. Esos guantes ya no sirven, se tienen que desechar, ¿ok? Él mencionaba ese punto, güey, de que pues traes los guantes y te acomodas el cabello y te acomodas el cubrebocas, toda la mierda que te hacen los guantes ya tienes en todos lados, güey. Entonces usar guantes no servía de nada. Lo mencionaba porque también había desabasto de guantes. Uh-huh. Y los guantes los podrían usar en el hospital, güey. Uh-huh. Que ellos también necesitan ese jale. Entonces la gente que compró guantes está desperdiciando dinero. Claro. El cubrebocas no. Él sí dijo que usar cubrebocas no era tan chido. Creo que no, sí ocupas el cubrebocas, cabrón. pero la idea es evitar salir. Si vas a salir, vas a ir para trabajar, vas a salir, vas a ir porque no te queda de otra y tienes que ir a comprar comida, por ejemplo. Uh-huh. No para ir a con la comadre, no es para ir con tus hermanos, desgraciadamente tampoco para ir a ver a tu mamá, nada de eso, nada más es para salir, nada más cuando lo necesitas. Eso es lo que creo que debió haber dicho. Uh-huh. A lo que voy con este güey es que pues el poder y el dinero te vuelven un imbécil. Entonces, uh-huh, este güey yo lo veo como el saquito de box, güey. A este güey cuando truene por completo lo que es el sistema de salud en México, o que ya de plano valga verga este jale, güey, que se van a linchar va a ser ese güey. O sea, es como el chivo expiatorio para AMLO, pues es como que, el Gatell lo dijo. Yo no fui. Él era el experto, él fue el que les falló, no yo. Era la bolita. Sí, lo que exactamente. Hace, lo que entonces, para mí, López Gatell es ese personaje, es un chivo expiatorio, güey, sí, para no manchar a este güey. Que sí. Sonaba pinche chayotero, hijo de puta, güey. Pues la verdad, güey, lo primero que haces es culpar a ese güey y no me lo tocas. Dime que no, pendejo. Tú, el que votaste por él. Que te gusta que te metas el dedo en la cola, hablo ahí. Estoy expresando, yo no me expreso así, estoy expresando directamente proporcional a un chairo diciéndome que me arde que haya ganado él. O sea, ¿me explico? Porque de ahí no salen. Es como que no me arde que haya ganado ese güey. Se me pone triste, güey. No es lo mismo. Pero vas a ver que Gatell va a ser el siguiente presidente. ¿Qué? Pues el güey quiere ser presidente. Sí, pero pues, no mames. Y eso era lo que quería decir. El sí, paréntesis del Gatell. Sí, man. Pues yo pienso que tal vez sí, pero pues estamos parado de la verga los mexicanos también, así que... Sí, yo también creo que, bueno, hablando tanto a términos locales como nacionales, porque fue casi la misma semana, uh-huh, en la que el COVID llegó a México, a mí me parece que, o sea, como medida así tajante, el que cerraran los negocios por decreto, o sea, se me hizo bien, güey. Uh-huh. Porque, o sea, sí reduce la interacción un putero y demás. Ahora, que obviamente esto trae la repercusión de que, pues, o sea, y la incertidumbre de que voy a tener trabajo, qué chingado va a pasar cuando vuelva, uh-huh, etcétera, etcétera, se paraliza la economía, obviamente, pero es eso o tu vida, güey. Ajá. Entonces, a mí me parece que estuvo bien el momento en el que empezó, uh-huh, o sea, lo dice el Alan, ningún país estaba completamente preparado para eso. Uh-huh. Obviamente tienen mejores sistemas de salud que el nuestro. Sí, sí, de salud, algún apoyo que tengan ahí ahorrado o algo que diga, ¿sabes qué? En caso de que valga verga cierta pendejada, pandemias, por ejemplo, sí, tener ahí un ahorradito a nivel nacional, güey, de, ¿sabes qué? Te cierro el negocio, pero mira, ahí te da una feria al mes, vas a vivir de la verga, pero no te vas a morir de hambre. Tal sí, vez. Man. Y eso es algo que, por ejemplo, la vez que nos juntamos con el Manuel, es nuestro amigo doctor, sí, nos estaba diciendo que, o sea, el sistema de salud no se colapsó con el COVID, güey, y estaba colapsado y desde hace muchos años. Ah, sí, sí, sí. Entonces, hubiese sido un mes o dos antes, no hubiese sido una diferencia. Uh-huh. La gente iba a estar descontenta, obviamente, porque le estás cortando sus libertades, pues, de salir y demás, y se pone pendeja la gente. Sí. Como los Estados Unidos, ¿no? Como, hazte cuenta. A la verga. Entonces, pues lo repito, a mí me parece que las formas obviamente no iban a poder ser las
las ideales, pero en los tiempos me parece que estuvo bien. Y lo que quiero rescatar con esto es de que o sea, el éxito o el cómo nos está yendo a todos, pues empieza por uno mismo, ¿no? De que hemos estado, o sea, nosotros cuatro hemos estado aplicando pues todas las medidas y por fortuna no hemos visto algo culero en nuestra cercanía. Y ha sido por eso, ¿no? Si fuésemos unos güeyes que se están yendo a los antros clandestinos y luego lo mencionaba a un gym clandestino, pues, y que son la gente que más se puso pendeja, ¿no? Sí, o sea, claro. Los güeyes que se la llevan en antros y que se la llevan en cantinas y, o sea, no veías a un pizzero diciendo, ah, que ya abran las pizzerías, ¿no? ¡Wow, no, quiero verlo! Veías al pendejillo acá, no, ¿cómo extraño un bar, güey? ¿Dónde está? ¿Cómo extraño el gym, güey? Yo lo de los gyms, me tocó ver mucha queja de los gyms. Güey, no me puedo poner nomás en mi casa, güey. Yo te quiero hablar un poquito de eso. En cuanto tenemos adaptación aquí, ¿no? Sí, pues si quieres ya menciona algo al respecto. Ya que. Apúrale, cabrón. Se te dormía. Ya se quedó el video, pendejo. Bueno, quiero mejor hacer una pregunta. Tienen, yo supongo que conocen gente que la cagó en la pandemia. ¿Tienen como, digamos, familiares o amistades cercanas que la cagaron, que siempre quisieron decirles algo, o mejor aún, que les cagaron la verga por estarla cagando? Sí. Yo tengo, ¿sí? Okay. Sí, tengo un compa que nos invitó a un albercado. Okay. Y fue como que, güey, okay. Sí, no, se estás jugando, sí. No solo estás equivocado, eres estúpido. Le dijimos, güey, te estás viendo cómo está el pedo. Sí, se enfermó, güey. Se enfermó, estuvo bien, no pasa nada. Hace poquito, güey, nos acaba de volver a invitar a otra peda, güey. Pero machín, hasta nos mandó el video de que me invitaron una pinche banda norteña. ¡Estás hasta el culo, güey! Pedísimo. Había una banda norteña y todo el pedo. Y nos como, no, pues, chilo tu pedo, cabrón. Y estuvo chilo, me imagino que estaba el chingazo, pero no mames. Imagínate cuánta gente nos expuso ahí. Sí. ¿Le cagaron, le cagaste la verga, alguien le cagó la verga? O nomás. Ya está grande, güey. Ya están grandes. Ya no es como que le vayamos a regañar a un amigo. Es decir, oye, güey, tienes que ser consciente de lo que está pasando. Mira, a lo mejor gracias a Dios no ha pasado nada malo cercano a él. Karen, pero no queremos que llegue. Wey, tranquilo, güey, si te va a dar, güey, te va a dar, güey. O sea, no, a todos nos va a dar, güey. Ay, pedo con esta madre. Pero sí he tenido. Okay. ¿Y ustedes qué tal? En mi caso, güey, se me hizo una, pues, familia no. Okay. O sea, obviamente solo reuniones familiares y así, pero cerradas. Algo que me causó así, como que no mames, ¿qué está pasando aquí? En una clase online, un profesor, que pues es profe de administración, pues, pero pues es obligatorio. Ya discriminando, ay. Pero, o sea, lo que se me hace extraño es de que somos un grupo de bioingenieros, güey. Wow. Y nos dijo, oh, deberíamos juntarnos para hacer una sesión acá de infección de rebaño y así todos tenemos COVID. Como, nosotros somos la prueba. No es viruela, no es sarampión, güey, como para que te dé y ya después te valga verga, no, güey. No, incluso la viruela, ¿cuál era el? La viruela es sí. Está cabrona. Si los invitan a un pedo así de viruela, no vayan. Se van a morir a nosotros los grandes si nos pega bien culero. No, o sea, si no te ha dado de niño, supongo. Sí, de grande te pega más culero, sí. ¿No? Pero es que luchamos para erradicarla por algo, güey. Ajá. No es como. Ah, sí, júntense, no hay pedo. Es que la leyenda urbana es, mira, si te contagias, güey, te va a dar. Y ya que te curas tu sistema inmunológico, se hace más fuerte. Va a valer verga. Es como que no. Te puedes morir, güey. No es como que te vas a curar de huevo. Chingado, madre. Vuelve a lo que decías, Ale. Suena como el pinche profe que hace whisky clandestino o algo así, güey. Como el duque de Hazard, no sé. Sí, ¿Tú, qué tal? ¿Alguien? ¿Qué? No vas a nombrar gente aquí, güey. No, o sea. Pero sí has tenido. Ah, sí, o sea, cubrebocas nada más, güey. Cosas como esas. No del otro mundo. Si acaso, ¿qué puede ser? Pues sí, un amigo fue a Ensenada, güey. Ándale. Pero no fue de ocio. O sea, fue como que tenía que vender una pendejada. Ah, ok. Entonces fue a vender. O sea, pudo no haberlo hecho, pues, pero fue hasta allá, se expuso y luego regresó para acá. Entonces,
en lo personal creo que es lo más grave que yo recuerde que, pero no que me ha tocado. No, no se enfermó ni nada, pues eso voy, pues, o sea, pero fue, en lo personal fue un acto de, ¿cómo se llama? De, se me van las palabras últimamente, me estoy muriendo ya. La, no fue consciente. De inconsciencia, gracias. Y así. Pero no. Pues en mi caso. Fiestas hay, pero pues, pendejos. Sí, yo creo que elijo bien a mis amistades. Sí. Por eso no hizo tanto, güey. Sí, bueno, ahora si hablamos de amistades, pues, ¿qué es tener amigos? ¿Tener 2, 5, 10, 37? No, no sé. O sea, realmente, sí. Pues, es... No lastime su ego, güey. No, no, o sea, mis compas son ustedes y... Y ya. 5 más, güey. Sí, y por ejemplo, este... Pues, puede que hay gente que no sea como que tu grupo este, cercano, tu círculo social principal, pero es gente con la que conviviste, que simpatizas, que está esta persona buena persona, me gusta ver cómo le va en la vida, y miras que la están retrocagando, te quedas, güey, qué chingado haces, porque dice, ese suena como muy este, ah, ¿cómo es esta palabra? Estúpido, pendejo, imbécil. Vamos a usar irónico. Esas palabras. Vamos a usar esas palabras, no, sí, funciona también. Este... Pues que se contradicen, que hablan de cuidarse, hablan de los familiares. Hipócrita. Hipócrita, ándale. Okay. Este, hablan de hacer todo bien y sus acciones no son nada cercanas. Mm. No, pero es que mira esto y el otro. Pues yo, por ejemplo, soy alguien que iba mucho al gimnasio, ¿no? Y este, cuando vas mucho al gimnasio, levantar peso, pues es algo que dejas de venir la semana y sientes que te desinflaste todo. Y es como que a la verga, o sea, tienes que seguir yendo. Este, esa madre es una puta droga también. Digo, es un gusto, ¿no? Y aparte es un desestrés muy bueno. Hablando de hobby, pues tú quieres seguir yendo, pero realmente, o sea, te cambias mucho el cuerpo si dejas de ir. Y cuando empezó este jale, pues empezaron a cerrar los cuando empezó este jale, empezaron a cerrar los gimnasios y los mamados, que son personas trabajadoras, que tienen familia, gente. ¿Los qué? Los mamados, los que van al gym, los pinches Hércules. Sí, güey, yo no sé, bueno, sí. O sea, son gente bien, ¿no? Uh-huh. Y empiezan a decir, no, pero ¿por qué cierras? No, pero es que no te van a decir nada, no, pero es que le dices al policía esto, una feria, y es como que gente que tú consideras consciente empieza a decir esas cosas como por desesperación de que no empiezan a cerrar. Y me quedé, a la verga, realmente eso está muy mal. Es la gente que trabaja dentro del gimnasio, o es gente que es adicta a hacer ejercicio. O las dos. No quiero usar la palabra adicción, pero digamos que es gente adicta al gimnasio. Sí. Okay. Es que sí puede ser, güey, o sea, fisiológicamente pues te... Sí, o sea, estás acostumbrado, es cualquier cosa. A mí me quitan los videojuegos y lloro. Y a una persona le... Es que suena pendejo, pero incluso un güey que juega fútbol, güey. Sí. A un güey rompele una pierna y no puede jugar fútbol en 3 meses, el güey le va a dar depresión porque su vida es jugar fútbol. Sí. La gente es autodependiente de muchas cosas y si le quitas ese algo, pues se truena. Y en este caso, por más increíble que suene, hay gente que le encanta hacer ejercicio o estar en el ambiente de gimnasio. Sí. Le gusta esforzar su cuerpo en ese ambiente. Sí. Ajá. Y cuando se lo quitas es como que... Sí, que sale chupón. Y así igual tuve amigos pues que les encanta sacar el piso, andar birreando ahí. Birreando. Sí, o sea, conocía birria, pero no birreando. Nada, y eso, ¿no? Ajá. Y se pusieron muy pendejos, pero, o sea, puedes tomar en tu casa, puedes, no sé, muchas cosas, porque todo, la producción de cerveza no cerró de trancazo, me acuerdo, Sí, fue progresivo. Fue progresivo. Poco, y no duró mucho tampoco. Pero era gente que quería salir, o sea, de salir. El Chuec, güey, comprando sus 6,000 pesos, güey. Sí, no. Y pues, así, mi perspectiva así de las personas es como de que, o sea, ¿eso es desesperación o es adicción, así como tú dijiste? Sí, bueno. O sea, no... Me sacó mucho de... O la humanidad no está tan lista como creía. Sí, no está lista como creía, O sea, tú... has vivido 24 años engañado, güey. 25. No, 25 ya, sí. Engañado. Oh, no, dijimos nuestra edad. ¡Oh, oh no! No habíamos jodido, güey. Sí, ya, sí. Sí, güey, no, eso... Pues no es como que me dejaron la secuela, como que... Oh, por Dios, ¿cómo es posible? Pero sí me quedé como que... Como que, ay, güey, o sea... Te demuestra el panorama que tienes con la gente que estás conviviendo. Y es como de que, ay, o sea, yo estoy pendejo, pero no tanto, güey. O sea, y me di cuenta en ese momento, como que a la vez. ¿Conoces mucha gente, pues, mierda? Pues no, bueno...
No quise decir mierda, pero pues sí conoces mucha gente. Se van a meter una vergüenza los compas mamados del Alan, güey. Lo bueno es que no saben dónde vivo. No voy a decir dónde vivo. Es que igual pues tal vez. ¡Pídale! No es idealizar a alguien, pero por ejemplo, si eres un güey que quiere estar mamado y ves un mamado que come puro verde y pues está ahí en verga, ¿sacas? Dices, ah, si cierta parte de mí quiere ser como él, y luego lo ves así. Creo que para el vato cuando tu bebé termina siendo un puto pedófilo enfermo, que es como que güey, ay güey, yo no quiero ser como tú ya, entonces ¿cómo quiero ser? Y te pierdes, el Alan está así mirando. Ese es un tema que los ídolos falsos. Oh no, como dice, no conozca el síndrome, no puedes confiar en tus héroes. Ah, sí, güey. Johnny Sinsas. Sí, el Alan. Pero con cabello, por favor. Con cabello. El Alan siendo súper villano. Cuando supe que no era calvo, cuando se rapaba. Es que no puedes confiar en tus héroes. Culeros. Me rapé y no estoy mamado como Saitama, ¿por qué? ¿Por qué chingados? ¿Por qué chingados? Bueno, no os quería mencionar eso. El siguiente punto es la nueva normalidad. Va. Digamos, lo que estamos viendo ahorita, que bueno, hace rato entramos a una farmacia del carrillo y pues había pinche gel chicloso, ¿no? Esa madre, claro, tenemos un punto muy importante ahí. Sí, güey. Y es que, a ver, obviamente un gel sirve en perspectiva pues de la concentración de alcohol que tiene, ¿no? Uh-huh. Un gel chicloso, y o sea, y lo que tiene el gel, sí, bueno, con el alcohol es que se evapora. Una vez que se te sanitiza, se va a la verga. Porque destruye el ADN de las bacterias. Uh-huh. Entonces, un pinche gel chicloso, güey. Se te quedan las manos, sí, y te la mierda, se evapora. No. Y o sea, y si haces esto, pues se te están pegando toda la mierda, güey. Sí. Y di tú, ok, tiene poquito alcohol, tal vez están muriendo, güey. No. Te estás embarrando un cóctel de más mierda, güey. ¿Y cómo te das cuenta que sigue el puto gel en tus manos? Porque si vas al baño a lavarte las manos, vas a sentir cómo te escurren, sí, el gel todavía, sí, güey. Es normal, pues, o sea, la gente que se lava las manos seguido, porque debemos de hacerlo, sí, lo sientes, pero la gente que no sabe, pues a lo mejor no sabe esa noticia. Así es. Y pues ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como también lo de los tapetes. Yo no me explico mucho, güey, al respecto, güey. O sea, mamada. Te subes a un pinche tapete, luego dices que te secas y vas dejando toda la mierda de tus zapatos pegada, güey. Entonces, te voy a contagiar. Sí, man. Consejo, no laman la suela de la gente. No, ya, simplemente. No laman el piso, no toquen el piso con las manos, no se acuesten en el piso desnudos. Y creo que ya con eso no es suficiente, no es necesario usar el tapete. Hay que ser conscientes. No mamen. Si algo se les cae al suelo, acuérdense la regla de 5 segundos. Respétenla y se hace. Pásame. Yo creo que, bueno, esto lo veía yo con otras personas antes de que iniciara, ¿no? Todo lo que nosotros necesitamos todo lo que necesitamos realmente es, aparte del uso viable de cubrebocas, que incluso si nos ponemos a pensar, no sé si obviamente se han dado cuenta que en Japón, creo que en China, cuando alguien se enferma usan cubrebocas. Uh-huh. O sea, antes de todo esto, hace un chingo yo recuerdo ver las noticias y en reportajes en China o en Japón, siempre que había alguien enfermo se ponía cubrebocas. ¿Por qué es lo más normal? Aquí por lo menos lo que es este occidente, estoy enfermo. Toma, puto. Ok. Para que te dure. Toma, puto. Y no pasé por el tapete. Soy malvado. Ah, y bueno, aparte de todo esto, creo que lo que es más sencillo es, güey, hazlo las cosas de manera correcta. Lávate siempre las manos incluso son mensajes que te da el baño, o sea, antes de entrar cuando vas al pinche cine, cuando vas a un baño público, en cualquier otra parte, que siempre hay un letrero que te dice, recuerda lavarte las manos antes y después de ir al baño, porque antes de agarrarte el pito
ya tiene las manos sucias de cualquier otra cosa que hayas agarrado previamente. Como otro pito. Puede ser, depende de tus gustos. Después del baño, pues obviamente te agarraste el fierro, también le jalaste la palanca, si con el codo, no sé, o tal vez... O tal vez otro fierro. A lo mejor. Le sostuviste el fierro a tu compa, el manco. Es simplemente tomar las medidas, que ya debíamos de hacer desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Es lo normal. Eso lo hablábamos y nos quedamos. Oye, es que es hay que hacer lo que normalmente deberíamos de haber estado haciendo. Lavarte las manos constantemente. No llevarte las manos a la cara cuando acabas de agarrar un perro, por ejemplo. Claro, es un ejemplo nada más. O sea, no estoy enfatizando solamente al perro, sino cualquier otra cosa que conlleve. Ya te ganaste el odio de, de los perritos. Sí, o sea, peta. Monedas, es una todo, llave. Lo sí, que dinero, sea. Ajá. Sí, entonces, son cuidados que ya existían. Sí. Simplemente, no sé cuántas veces antes de la pandemia me tocó ver gente que iba al cine o a cualquier parte pública. No, no, normal. Incluso en car, por ejemplo, no voy a decir el nombre del restaurante, pero en hamburgueserías, por ejemplo. No te van a patrocinar. No, yo sé que no, pero no quiero. Carl Jr., chinga. ¡No! ¡Te vamos a dar dinero! Entraban al baño y no se lavaban las manos, güey. Y yo digo, cabrón, acá. ¿Sabes más rico la hamburguesa? A lo mejor. Pero no importa, güey. Son gérmenes. Entonces. Se mueren en la parrilla. La carne toda puerca, güey. Son cosas que ya debimos haber implementado desde hace un chorro, solamente que no todos lo toman como sí. Normal. Qué curioso que dices eso, porque o sea, algo tan sencillo como lavarse las manos. Me acuerdo en la película de Mi Novia Polly que el Ben Stiller le dice a la Jennifer Aniston, "Ey, no agarres las nueces del pinche bar, ¿por qué no?" No, es la de Mi Novia Polly. Sí. ¿Sabías que en de estadística ¿Sabías que en estadística tantas personas se lavan las manos y sí. Ya? Porque yo me quedé cuando vi esa madre pues de morro, es como que interesante. Agarras el pánico, ¿no? No, pues interesante que será cierto, será comedia. Y lo que dices, o sea, todos creo que hemos estado en alguna situación en la que tenemos que ir al baño y nos lavamos las manos porque estamos en la calle y no hay jabón, porque no hay algo, ¿no? Vas a una taquería. Estás. Lo siento, pero estás en un bosque o algo así, pues en el arbolito de niño, estás jugando fútbol, algo pasa, ¿no? Y pues es una ocasión nada más, pero hay gente que lo lleva diariamente. ¿Diario? Y fíjate, una de mis publicaciones cagazonas que hice, yo hablé una vez de un batillo, que yo estaba en un restaurante acá medio carillo, acá, y está un señor que estaba con sus hijos, no, sí, mis niños, que los quiero, esos que son mamadores de su familia, sí, ¿no? Nunca falta el pendejo. Que, señor, buenas tardes, y te volteé a ver feo acá. Pues ese güey se fue en verguiza al baño y llegó al mijitorio y desde que están quejando y todo, ¿no? Punto es que yo también llevo al... me sigue ardiendo. Me sigue ardiendo la sangre. Sí. Yo tenía al baño y pues me tocó que estuviera ese güey, estaba como pues esperado. Y ese güey se fue en verguiza, se salió del baño. No sé, o sea, nomás se hizo así y ya. Y yo me quedé como que, qué culero, pues ya me vi las manitas y todo, y estaba agarrando sus hijos todo el día y todo. Y yo dije, no, chinga tu madre, la cara de neta. Qué asco, güey. Sí. Y se ve que es esos señores que tienen feria, pero que valen pura verga acá, pinche, y deberían extinguirse ya, ¿no? No, ¿por qué? Porque valen pura verga por eso. No, pues ellos se extinguen solos. Ah, bueno. Yo he visto a profes de mi facultad hacer eso también. O sea, no mames. Que se quejen universitarios, cabrón. Sí, claro. Que se quejen. Vatos con maestría, doctorado, no mames. De que estamos en el universo, de que hay que estar acá. ¿También es arde el orinal? ¿No? ¿También les arde el orinal? Ah, no sé, güey. No estás a un lado. No sé, güey. No estoy como el Adán acá viéndolos. El pitillo, ¿no? Tiene un chingo de feria, pero bien que largo el orinal al final. Ah, el nuevo normalidad. Qué chilo. Está curada esta transición de todos usamos cubrebocas ahora. No sé, a mí me gusta. Me tapa la papada. Pero pues no, también estilo. Otros aspectos como, o sea, el aforo de los lugares. El cupo en los restaurantes, sí, por ejemplo. En ese aspecto, o sea, para la reducción de contagios, pues. Así como empezamos la cuarentena. Así como empezamos la cuarentena con cerrado total. ¿Creen que deberías y solo vender online, por ejemplo? ¿Creen que debería implementarse así o que ahorita ya como esta nueva normalidad de, o sea, ya recibo gente en mi negocio, pero o sea, con las medidas necesarias que, o sea, puro pedo se respeta? Sí, sobre todo en restaurantes, ajá, pues, porque ya solamente vas a tragar. Exactamente.
En ese tipo de jales es que Lalo lo mencionaba hace rato, pero eso es a nivel nacional. Okay. Es muy hipócrita el sistema que quieren adoptar de, por ejemplo, no, que mi restaurante ya tiene todas las medidas necesarias, silla por silla hasta un metro, la comida te la entregan güeyes que son sanitizados 25 veces cada 12 minutos, la comida, la cocina, todo está bien cabrón limpio, ¿no? Sí. Y igual, pero el asunto es que estás afuera o estás en la intemperie, tú no puedes controlar el virus, güey, tú no puedes eliminar el virus así, güey, ahí está. Si te vas a contagiar, si hay alguien ahí con esa madre, es más probable que te contagies ahí, aunque esté todo sanitizado, a que te contagies en tu casa, a 20 kilómetros de ese güey que sí tiene, que tiene el bicho, ¿me explico? Claro. Entonces, se me hace, es muy hipócrita ese jale, pero tienen un argumento que es el de hay que reactivar la economía, porque si no nos va a llevar la verga absolutamente a todos, porque pues no está fluyendo la feria, pues. Y ahí es cuando entro en conflicto, porque yo lo personal diría, güey, nadie salga de su casa para nada excepto cuando sea necesario, pero al mismo tiempo le estoy dando a la madre a mucha gente, pues, sus negocios. Tú decías, por ejemplo, pues es eso tu vida, güey, pero si no trabajan también se mueren de hambre, pierden por su condominio, su negocio, lo pierden todo, pues. Entonces ahí trato de enfatizar con ese, pues, en ese lado también, pues, de como no hay apoyo del gobierno, güey, para ese tipo de personas. Si hubiera apoyo del gobierno, güey, si el gobierno te está dando feria o te está dando las herramientas, por ejemplo, no te va a cobrar renta, el Infonavit no te va a cobrar sueldo, todo ese sistema que te puedan ayudar, no que te den dinero, pero por ejemplo te digo, que no te cobren la luz, güey, que no te cobren el agua, que no te cobren la renta, güey, que no te cobren el Infonavit, eso, créeme que todos estarían bien, güey. Sí. Y no habría tanta necesidad de tener los negocios abiertos, no habría tanta necesidad de gente estar trabajando en lo que caiga, güey, porque pues ya se está empezando a escasear el trabajo. Si antes no había, si había desempleo, ahorita se disparó todavía más, güey. Sí. Entonces, si hubiese ese tipo de apoyo, estaría 100% de acuerdo que no saliera nadie, absolutamente nadie, a no ser que fuera a la tienda porque no tienes comida, cosas por el estilo. Pero como no hay ese apoyo, yo no puedo decir 100% abiertamente de que no salgan si necesitas trabajar, pues. Yo en mi caso tengo que salir a trabajar, pues. Sí, sí. En el caso de restaurantes, hablando ya de este tipo, de este pedo, sí estoy en desacuerdo y en desacuerdo de que esté abierto en cantidad de lo que sea el porcentaje de personas. Es que igual, o sea, no importa qué procedimientos tengas de salubridad, güey, de seguridad, pero no vas a evitar el contagio, no al 100%. Es que, por ejemplo, en el aspecto de restaurantes, pues nosotros una vez antes de grabar o después de grabar, pues fuimos a una taquería y nos atendieron al carro. Con esto, o sea, ya es un concepto que viene usándose mucho en Estados Unidos, pero el drive-thru. No, sino esta, ¿cómo se dice? Dark kitchens, que hazte cuenta, aquí tu casa, implementas un negocio de alitas, las haces y nomás las envías. Sí. Y no hay, no necesitas un local, pues. Ah. Solamente, pues, en Estados Unidos creo que está regulado de que, pues, así tiene que ir un inspector a checar de que, pues, no es una mierda tu cocina. El inspector sanitario. Sí, bueno. Pero aquí supongo que no está implementado. No, pero han estado saliendo un montón. Subiendo muchos, ¿eh? Y muchos han hecho su negocio así, y de eso viven. Ahora, si por ejemplo taquerías como el Acatlán, patrocínanos. Hey, siempre comemos ahí. Siempre vemos gente peleándose y nunca nos quejamos. A Karen lo vomitaron un taco. U otros negocios por el estilo implementaran ese tipo de negocios en el que solo, o sea, ya no necesitas un mantenimiento de local, pues, solo la cocina, por ejemplo. Sí, man. Un establecimiento, pues, ya nomás tiene que, o sea, va a reducirse gastos en electricidad, en agua, en mantenimiento de los muebles, y no iba a tener mermas porque solo iba a hacer lo que iba a vender, porque no lo hacen. Y eso es solo por nuestro pedo, pues, porque yo quiero a fuerzas comerme un taquito ahí sentado. Exacto.
O sea, si no hubiese esa demanda de que yo quiero estar ahí a huevo, no existiría ese pedo. Pues. Ah, también. Sí, tienes razón. Va okay. De la mano. Porque, por ejemplo, en el Ocatlán, güey. Que, por ejemplo, dirías, ok, pero ya no va a haber servicio de meseros. Entonces, no, porque son los meseros que te están llevando la comida y son los que te toman la orden. La única diferencia es que no están ahí de que, joven, ¿qué onda? ¿Qué más va a querer? Joven, no está comiendo, póngala a la verga. O sea, no, es como en el antro, ¿no? Ahí están los empleados, pues no sé, por ejemplo, sería como que no, pues entonces estás diciendo que despidan a los meseros. No, porque ahí están haciendo su trabajo también, pues están tomándole todas las órdenes a los carros, porque no son uno, no son dos, son un chingo. Sí. Y es con lo mismo con clientes que están sentados. Me arriesgo a decir, güey, que podría ser probablemente que tengan más clientes ahorita que nomás vas, pasas, compras y te vas a la verga y te vas y los comes a tu casa o a donde te la chingada madre, sí. Gana. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, está el pinche, la variable, somos mexicanos. Entonces, la sangre les imbuye la necesidad de valer verga. Entonces dice, podría pasar por una hamburguesa, unas papas, al bar, por ejemplo, al Stick and Cheese, güey, y podría pedirlo, llevo en el carro y me lo llevo a mi casa, no hay pedos, pero estaría bien vergas, no sé tú, llegar, sentarme en la mesa y comer ahí. Sí. Pararme a ver qué quiero comer. Pararme a ver qué quiero, porque eso es lo que yo busco, pues la interacción del espacio. Quiero vivir. En lugares en donde no te ofrecen ese servicio, y es a domicilio, por ejemplo, y si tienes que hacer el pedido y quedarte ahí, pues ya de plano ya es de cada quien. Sí. Ya ahí sí de este jale. Y ahí este jale. Yo he pecado en eso, güey. Mm. Por ejemplo, hace un mes yo fui al Pancake House. Mm-hmm. Y por eso conozco bien cómo está el pedo, porque te tienen, por ejemplo, el pancake era como 6 meses arriba, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. Entonces, pero ya no más se pueden sentar 2 personas arriba. Okay. Entonces, hay un chingo de espacio entre cada quien. Y te digo, tienen todas las medidas de seguridad que de hecho el menú, güey, lo tienes que escanear tú con el celular, güey. Ah, mira, está chido eso. A eso vamos con la nueva normalidad. Ya están eliminando, por ejemplo, eliminaron el menú físico, que es la fuente de virus cabrona, güey, porque todo el mundo lo está tocando. Por más que lo limpias, o... ¿Y si no tengo celular? Ya te pelaste la verga. No, si no tienes celular, ¿qué haces saliendo? Pues puedes poner acá un pinche gigante. ¿Cómo puede comprar comida? Pueden poner un menú en la pared. Por acá, marca de Macusa y... Pero me duele el cuello, güey. Por la opción esa, pues, y se me hace interesante cómo están evolucionando algunos negocios o cómo se están adaptando a las nuevas necesidades por esto de la pandemia. Simón. Ahí está el pedo, ahí hay para llevar. Sí. Pude haber pedido mi comida para llevar, pero yo decidí quedarme ahí y arriesgarme. ¿Por qué? Porque soy un pendejo. Sí. Alan. Sí. Una pregunta de tu pregunta. Tu pregunta. ¿Me lo puedo repetir? Un sueño entre otro sueño. Okay. Decías, ¿por qué no todos implementan esto? ¿O cómo era la pregunta? Iba más como del lado regulatorio, pues. Uh-huh. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué permitir que sigan yendo a taquerías? Ah, bueno, okay. A mejor. De que, ¿sabes qué? Mejor vende así. ¿Para llevar? Uh-huh. Sí. Pero pues sí, es que tiene que ver también con lo de que el gobierno eche la mano, porque eso solo es un decreto, pues, uh-huh. De que cierras y o si quieres, esto. Sí. Pues, a la mitad. Pero, por ejemplo, ahí entra en conflicto algunas cosas como lo del Uber Eats, uh-huh. y lo de, ¿cómo se llama? Didi, Rappi. Uh-huh. Esas mierdas, a ustedes que escuchan, no las usen. O sea, cobran una barbaridad, güey. Uh-huh. Si quieres dar una propina, al güey también le quitan parte de la propina. Vale. Entonces... Bueno, lo que yo quería decir es que... digamos que, ok, morros, tenemos 22 meseros, este güey, para que todos conserven el jale, vamos a hacer todo una nueva modalidad y... Ustedes vergas se van a poner acá y ustedes hacer eso y todos hacer esto, todos van a tener jale y vamos a vender un chingo, vamos a mantenernos. Uh-huh. Yo escuchaba de lugares a los que intentan y no les salió eso y tuvieron que cerrar porque que la gente no fuera
les empezó a causar pérdidas y por eso querían con tanto afán que reabrieran, aunque sean en cierta capacidad, los restaurantes. Porque dices, ah, pues unos tacos, no, pelada, ¿quién no quiere tacos? ¿A qué mexicano no le gustan los tacos? En caliente, pero hay lugares que son un poco más específicos, un poco más exclusivos, o por ejemplo, no sé, sushi, ¿no? Puedes ir por tu sushi y todo, ¿no? Pero no es algo tan, vamos por eso rápido, o sea, no es algo tan pelado, o sea, es un antojo, puede ser un antojo, muchas comidas. Sí, y los tacos lleva su tiempo, su preparación. Sí, y los tacos es algo más, vámonos, al chile. Incluso lugares de comida mexicana que puedes decir, ah, está pelada, no hombre, la comida mexicana no está pelada, toma su tiempo. Tarda bastante, sí, tarda su tiempo. Las fritangas se toman su tiempo. Las fritangas se toman su tiempo y pues, no sé si estoy de acuerdo con lo de reabrir los restaurantes. Yo no he ido a ninguno desde que se reabrieron el 30% de la capacidad. He pedido por teléfono, he recogido algo y vámonos a la verga. Pero no es. Le andaba corriendo con la comida. Sí. Pero no es que. No he ido a consumir a un lugar. Y pues es de las pocas cosas que no miro mal que la gente haga. Porque pues por la actividad que haces, que vas a comer realmente nomás, no vas a convivir así con un chingo de gente, de un pinche parrandeo y todo eso. Fíjate, yo en agosto me estaba cagando por ir al cine y me cagué pues porque no fui al cine realmente. De hecho nos invitaron, ay, que en Tijuana, que si vamos, y yo, porque quería ver Tenet de Christopher Nolan. Yo dije, no, y rechacé todo, dije, no, la vas a cagar, y no fui. Ay, también los cines es otra cosa, ¿no? Pero es diferente. Yo digo que está bien si lo necesita el restaurante. Si le funciona eso de nomás como drive-thru, pues está bien, pero... Es que ese es otro ejemplo, güey. Uh-huh. O sea, los cines, yo creo que a todos nosotros nos castra. Sí, güey. Porque, o sea, For Rent Morons hemos hecho como 2 capítulos de cine, güey. O 3. Uno de series. O sea, y se nota que... No viste ese pedo y no somos un canal de cine. Sí. Todavía. Pero, no. Todavía. Ser. No. Bueno. O sea, yo sé que el giro es diferente, pero... O sea, se puede... Sí, va de... Hacer digamos algo, que va de, un poco de la mano, ¿no? Sí. O sea, sigue siendo un negocio. Y es que el cine también te vende comida. Sí, exacto. De hecho, creo que incluso llegan a ganar mucho más por lo que es. Güey, no ganan nada por entradas y por nada. Aquí está el ejemplo. El cine gana 100% toda la verga por dulcería, güey, sí. Y lo venden hasta el pinche bien caro, ¿no? Güey, siempre lo he dicho, según la leyenda dice, güey, que hacer una canasta de palomitas cuesta como 40 centavos. O sea, en total, sí, todas las que crean, ajá, que cuesta como 40 centavos, se supone, no sé, suena muy poquito, pero... Es un ejemplo. Y pues te la venden en 70 varos, ¿no? Entonces la ganancia es como del 125,000%. Entonces... Le está tronando bien su raro ese güey. Bueno, en fin. Es súper interesante lo que comentas de los restaurantes, por ejemplo. Yo he escuchado gente pues que sabe de negocios, ¿no? Que tiene negocios y pues, que entra en... Bueno, que tiene, digamos, acciones dentro de los giros, ¿no? Que algunos destronaron, que otros no, pues unos van más o menos. Es interesante la propuesta que tienen algunos restaurantes, como lo menciona Chuy. Yo también he pecado, la neta, sí he ido y creo que fui al Stick and Cheese. Creo que fue ese, o un restaurante de mariscos, no me acuerdo cuál fue. Pero el punto es que... sí, incluso a mí me tocó pues escanear el QR y todo el rollo, te sale el menú, pues ok, está chilo. Te entregan el plato y te entregan lo que son los cubiertos en bolsas de plástico. Todo se supone sellado, pues, para que tú tengas esa perspectiva de que, oh, me lo entregaron bien limpio, pero pues para hacerlo ahí, por eso, para entregarme la bolsita alguien lo tuvo que meter, ¿no? Ese tipo de cosas. Para que me entregaran la comida, alguien la tuvo que preparar. Entonces. Son cosillas que te pones a pensar, bueno, están haciendo su esfuerzo para poder estar sobresaliendo de lo que es la pandemia. Y ahora, por ejemplo, lo que escuchaba de este señor que me comentaba es, al principio creo que los restaurantes los había puesto al 30%. Algunos al 30% no van a sobrevivir. De hecho, por ejemplo, creo que es el
K-Burger, no me acuerdo cuál, algo de un... K-Burger. No, pero el K-Burger que estaba por la... la de las Américas, creo que se tronó. El Pekín acaba de tronar, creo que hace como unas 2 o 3 semanas atrás. Pekín, que es un que era un restaurante de comida china grande. Pues era el más vergas de Mexicali. Digamos que... Bueno, el más conocido era como que llegaban güeyes de otro lado y que vamos a comer comida china en Pekín, güey, porque es el restaurante chido, ¿no? Y digamos que es una... es un restaurante bastante conocido, que pues digamos que de buena comida, a los que les gusta la comida china. Y de repente pues, escuchas que tronó y te quedas, wow, o sea... Entonces, a lo mejor un modelo de... no a todos les aplica el modelo de negocio, de restaurante, de pide para llevar. ¿Por qué? Porque no todos... Bueno, yo creo que el Pekín sí tenía cómo, no es creo que no. La comida china es la comida por excelencia para llevar, güey. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, no creo que no tuviera la suficiente... el apoyo económico pues para poder hacer eso. Se me hizo muy extraño, pero a lo mejor tiene otros pedos, quién sabe, ¿no? A lo mejor no pero sé, es que la mafia china viene de la mano con lo que mencionaba el Alan. Uh-huh. Por ejemplo, la comida del Pekín no la vas a comparar con otra comida china que la puedes encontrar en cualquier otra parte la mitad de precio y que sabe mejor o casi uh-huh. igual. Y en el modelo de comida rápida que de comida china, por ejemplo, que sea en a domicilio, sí. Es un restaurante, pues no es sí, bueno. No tiene el diseño de esa madre. Y pues conociendo un negocio así de grande uh-huh. que tiene tenía la capacidad comunitaria de adaptarse para hacerlo en a domicilio, sí, bueno. También ve el factor de que la aceptación de la gente, eso también tuvo este tiempo de que se acostumbren uh-huh. o que se dan la idea sí. de que también pueden pedir comida china a domicilio del Pekín, uh-huh. pero pues también no te vas a... No, te digo, si va a ser por domicilio, tú lo primero que piensas es rápido y barato. Y ajá. Bueno, eso tocas un punto importante que quería mencionar, porque para algunos de nosotros, o sea, vamos a generalizar, para algunos de nosotros, eso es, no estamos acostumbrados a pedir por... a pedir comida a domicilio. Uh-huh. Algunos no tienen el acceso para poder pedir comida a domicilio porque ni siquiera uno no tiene ni internet uh-huh. o un celular que pueda tener la capacidad de poder pedir comida, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente, para poder hacer eso, pues a lo mejor tienen que ir a comprar comida, sí. Digamos, a cualquier restaurante o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro factor, la gente que no tiene ese recurso para poder pedir la comida, ¿sí? Nosotros, pues gracias a lo que sea, estamos al pie de que podemos ahorita mismo pedir algo por el teléfono. Sí, pero es que también viene, también entiendo perfectamente ese punto, pero también, por ejemplo, Fernando, que estoy casi 100% seguro de que también podría mencionarlo, ¿para qué chingados tienes que ir a comer a un restaurante, güey? O sea... Sí, es que creo que... Creo que para empezar, lo más factible sería comprar comida para tu casa y hacerle a tu casa. No hay la necesidad de ir a comprar comida chatarra al otro lado, pues. Pero volvemos a lo mismo, estamos hablando de México. O sea, la gente quiere salir de a huevo, güey. Aunque no tenga ni para echarse siempre. No, te lo digo en el caso perfecto, como okay. una cuarentena a casi a lo que debería sí, de ser. A ver, como deberíamos haberlo hecho, güey. Yo que tengo un ejemplo sí. bien vergas después de ti. Ok, en este aspecto, en el caso del Pekín, güey. Pues sí, güey. Es comida china. Uh-huh. Quizá menos buena que una de perro, pero o sea, lo que vende es como que el estatus que tiene y el nombre. Esos güeyes pudieron, o sea, como lo digo, cerrar sus puertas y vender en línea, güey, y incluso reducir el costo de sus platillos uh-huh. para que se sigan vendiendo y se vendieran en masa. Sí. Y tú sigas diciendo, ah, ok, sigo comiendo el Pekín, güey. Pero no lo hicieron. Mm. Y o sea, y se iban a ahorrar, o sea, pudieron absorber ese costo, puesto que iban a cerrar el restaurante, mm-hmm. iban a pagar menos de mantenimiento, menos electricidad, mm-hmm. menos de todo. Sí, bueno. Y no iban a tener pérdidas de merma de comida. No lo hicieron. Mm-hmm. Entonces, ahí parte del proceso de adaptación, pues tiene que ver con eso. Sí. Ahí, por ejemplo, un documental, bueno, no es un documental, es un reportaje de un canal que se llama Avenida de Papel. Que se trata de los restaurantes y ahí sale un chef que tiene como 5 restaurantes en Ciudad de México, en la Condesa, en la Roma, ¿sí? Que están vergas, y él menciona cómo si bien tiene restaurantes de diferentes tipos, uh-huh. cómo se ha tenido que adaptar, güey.
y el güey lo ha hecho muy bien. Ha implementado esto, no ha perdido, no ha tenido que despedir gente. Uh-huh. Y o sea, y te vende y usa mecanismos para que, por ejemplo, tu comida llegue como tal a tu casa y sin elevarte mucho el precio, porque ese güey dice, pues, o sea, me sale más barato comprar una moto y poner un repartidor que la gente siga usando a Rappi y esas madres, porque sí. Rappi me cobra a mí, le cobra a él y o sea, y no voy a obtener la ganancia que realmente está esperando. Exacto. Entonces, yo por eso recomiendo no usar esas madres. Pero el güey incluso compra y no es caro, güey. O sea, puedes comprar un dispositivo para generar alto vacío en tus alimentos y que no les pase nada, güey. Incluso es más seguro y hacerlos llegar así, porque a Rappi le vale verga, güey. Y si tu plato se voltea, les va a valer verga. O va con los 20 platillos de otras 20 pendejos también, ¿no? Sí, ¿no? A mí sí me lo reembolsan. Estamos hablando de perspectivas de nosotros tercermundistas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan del primer y segundo? Bueno, del segundo mundo, ¿qué opinan? ¿Qué tanta diferencia hay de nosotros? No existe el segundo mundo en Basing C. Somos primero y tercero, aquí no hay y ya, güey. Ok, sí. ¿Y los que se denominan segundo mundo, qué crees que son? ¿Más para acá o más para allá? Son los güeyes que se creen clase media. ¿Y tampoco qué existe? ¿Y qué son realmente? Pendejos. O sea, ¿a qué te refieres? Ya dejando de mamadas. Tú danos tu perspectiva. Ok, Ajá, me ayudaría si me dijeras tú qué pedo. Yo no conozco ese término. Yo tengo dos compas, que son de Europa, son rumanos. Con ellos hablaba todos los días en el jale, pues, como trabajábamos juntos. Y pues yo pensé que Rumania era el primer mundo. Me dijeron, realmente somos como segundo mundo, o sea, no alcanzamos a ser de primer mundistas. Y les dije, pero pues les dije, de seguro está bien vergas con ustedes, porque aquí está para el lado de la verga, pues muchas cosas, hemos con muchas experiencias, la paga, la economía, todo eso. Pero se quejaban igual que nosotros de la pandemia. Que vas para acá y miras güeyes haciendo esto, miras güeyes de fiesta, güeyes así, y la misma, esa mentalidad de la que nos quejamos los mexicanos, de que te chingas tú, me chingo yo, te chingas también, que básicamente es lo mismo. El estatus económico no está peleado con el valeverguismo de una persona. Ah, claro, sí. Entonces, okay. Una persona de, como dice, no por ser pobre debes de ser cochino. No sé si han escuchado eso. Sí. Todas las madres lo dijeron en un momento. A lo que voy es, mencionas que hay, por ejemplo, Rumania, que dice, sí, no somos el primero, somos el segundo. Sí. Veo que la gente está valiendo verga, les vale verga la pandemia y no sé qué. Bien podrían de ser del primer mundo, güey. Yo podría ser gente que gana un sueldito de 40,000 pesos. No, y en serio, puede ser gente que esté económicamente súper bien ubicada, güey, que sean ricos, por ejemplo, güey. Pero eso no implica que el güey se esté cuidando. O sea, el país puede ser primermundista, puede ser Suecia, güey. Sí, y la gente le puede estar valiendo verga de todas formas. Sí, man. No está peleado ahí el asunto ahí. Yo pensé que te referías más que nada a cómo lo está manejando el estatus del gobierno, a lo que es la situación, porque si el gobierno lo está valiendo verga la pandemia, ahí es cuando entro en conflicto con no es primermundista entonces, o no tanto como lo están diciendo. No, yo más quería su perspectiva de cómo creen la diferencia, pues de qué tan chilos han de estar en comparación con nosotros. Pues es que es mentalidad, sí. Pues aquí vamos a valer verga siempre en todo. Desgraciadamente. Pero, y más que nada por el colectivo, porque puedes ser una persona completamente consciente, güey. Pero lo mismo que digo, eres la piedrita en el arroz, güey. Uh-huh. O sea, eres uno en 3 millones. Y desgraciadamente a los ojos de la realidad también eres un pendejo porque estás ahí. Sí. Bueno, En ese aspecto creo que países como Rumania y otros de Europa del este, sí, pues tienen un problema parecido al que tiene México, puesto que, o sea, son también países de transición para llegar a la Europa chila. Sí. Pero está más chilo todavía que aquí, o sea. Tienen este problema. No todos. Yo sé que no. O sea, si bien son, bueno, no sé si está reconocido como parte de la Unión Europea. Fíjate que no me acuerdo. ¿Ahorita es Rumania? Sí. ¿Checa? Ahorita son como las 8 de la mañana ya, seguro. Pues oye, ¿eres parte de la Unión Europea? Oye, gracias por la pregunta, pero me ofende muchísimo. ¿Me puedo preguntar? A ver. No lo voy a hacer, pero... Pregunta al alcalde. Al presidente. Al alcalde de Rumania.
Pero a lo que voy es de que pues experimentan el flujo migratorio de Asia hacia Europa, hacia del Oeste. Ajá. Que no se llama Oeste, pero es Europa del Oeste. Y pues tienen ese pedo igual a fenómenos de políticos culeros, o sea, por o sea, todo. Puedes tomar una muestra de Rumania, una muestra de aquí, de un político, y pues todas las situaciones que enfrenta su país, pues va a haber ciertas similitudes, ¿no? Entonces, tiene que ver con todo. Aunque la, digamos, la mentalidad de las personas de allá sea más vergas que las de nosotros, o menos valemadristas más bien, pues, o sea, si un país se enfrenta a las mismas situaciones que otro, va a haber ciertas similitudes, pues, y se va a prestar a ciertas cosas. Sí. Bueno, sí, son de la parte de la Unión Europea, no encuentro de... ¿Decías de la ONU o de...? No, Unión Europea. Ah, de la Unión Europea, sí son. Porque muchas. Pues, bueno, volviendo a los restaurantes, porque también puedo decir una opinión de esas güeyes, pues yo soy gay. No, ¡demonios, no! Sí, no lo apliqué. No quería decirlo en ese programa, pero soy tan XD. Eso será tema de otro programa. Oh, no, además. Yo soy reservado, yo soy de que puedo estar en casa, yo soy de que la pandemia no me ha dado tantos trancazos, así como que, bueno, el cine es uno como todos aquí, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, estos güeyes me dicen que ellos sí que se mueren de repente por ir a un restaurante, porque dicen, es que nosotros no salimos porque no nos cae tanto. Pero de las pocas salidas que tenemos, es ir a un restaurante bonito de vez en cuando, y no podemos desde hace un chingo. Y aunque podemos, no lo hacemos porque están siguiendo las normas al pie de la letra de que están abiertas, pero es que no está bien hacerlo, porque... es sentido común. Sí. Yo como que, ah, mira, qué vergas, déjenme irme para allá, ¿no? Reciban. Ayuda, ayuda. Y si aquí te pones en riesgo solo por respirar. Simón. Nada más quería mencionar ese punto de sus amigos. Sí. Y mencionar que tiene amigo rumano. Ajá. Obviamente. Es que la neta estoy esperando que me saquen de aquí algún día. Ay, sáquenme de Latinoamérica. Adóptenme. Yo les dije que me tengo que casar con ellos dos algún día. ¿Con los dos? Pedo, sí, con él y con ella. Tengo que casar con los dos. Ah, es una pareja. Bigamio, sí. Demonios. Aparte de puto. Aparte de puto bigamio, culero. Chica madre. Bueno, eso en sobre la nueva normalidad, ¿no? Siguiente tema, la vacuna. Ay, Dios. O sea, estamos en este proceso en el que ya se está repartiendo, sobre todo la vacuna de Pfizer. Sí, la número uno en televisión humorística. Que pues, digamos, no es la primera que se empezó a probar, pero sí la que ha tenido más efectividad. Uh-huh. Y... ¿qué pedo? Ajá, qué pedo. O sea, ya recibimos, hemos recibido, creo que hablando de México, como alrededor de 45,000 muestras, vacunas, y pues se supone que ya se están empezando a aplicar. Estamos hablando de que México tiene 130 millones de personas. Uh-huh. Eso no viene siendo ni un 0.05%. Aparte, según son dos. Uh-huh. Son dos aplicaciones. Son dos aplicaciones. A lo que quiero llegar es de que no cantemos victoria, pues. No, para nada. O sea, además de que todavía nos podemos enfermar, no podemos estar diciendo, ah, ok, ya nos estamos vacunando, ya me vale verga, güey. Sí, bueno. Sí. O sea, el aforo en los hospitales está ya a tope, y es lo que siempre se ha estado tratando de cuidar, ¿no? Uh-huh. No ha sido una cuarentena de que métete a tu casa para que no te enfermes, güey. Es porque, güey, si te enfermas, no tengo dónde meterte, güey. Sí. Y ese es el pedo, y es lo que la gente no entiende, ¿no? Que dice, ah, me enfermo, no hay pedo, güey. O sea, hemos conocido gente enferma y que ni siquiera ha tenido espacio en el hospital y que le dicen, vete a tu casa, quédate ahí. Y, o sea, para que no infectes a más personas, porque en realidad si vas al hospital, no te van a hacer nada, güey. Porque hasta que no tengan la vacuna, no hay un tratamiento para llevarte, o sea, va a ser el tratamiento que te dan para cualquier neumonía, güey. Sí. O sea, nomás cuidarte, tratar de normalizar tus signos vitales para que no se te suba la presión y así, y que no desemboque en que te mueras.
pero... Y con suerte no lo haces. Ajá, y con suerte no te va a pasar, con suerte vas a ser asintomático y no vas a requerir eso. Pero pues el punto es hablar de la vacuna, ¿no? Uh-huh. Ah, ya está siendo distribuida, ya está siendo aplicada. No obstante, han surgido, pues hay algunos datos que pues no es para alarmar, pero pues que no está siendo, o al menos una cepa del virus está mutando y o sea, este pedo todavía no acaba. Uh-huh. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues no quisiera verlo como un pedo conspiranoico. Pero todos nos vamos a morir. No, pues yo, bueno, mi perspectiva es más política que... Claro. Obviamente, pues es más política que en salud. Gracias a... Bueno, lo bueno es que ya está la cura, bueno, uh-huh. la cura, digamos. Pero esto pues nos va a servir para alzar más allá, ¿sabes quién? De por sí el vato ya anda así, o sea, ok. Es que no tengo mucho que decir, pues todos sabemos a lo que vamos, o sea, todos sabemos a lo que va este pedo, ¿no? Sí. Este cabrón se va a aprovechar. ¿Pero cuántas vacunas consiguió el PRI? ¿Mane? ¿Pero cuántas vacunas consiguió el PRI? Sí, güey, o sea, se explica, el chiste se cuenta solo. Uh-huh. Ya salieron un chingo de memes. Ya salieron también pues conspiraciones dentro de internet de lo que está sucediendo. Uh-huh. Entonces, de esto este cabrón se va a colgar para poder decir que, ah, miren lo que estamos haciendo. Cabrón, tú no estás haciendo absolutamente nada. Tú solamente estás firmando para que esta madre llegue aquí. Uh-huh. Y para que algunos y a lo mejor nos podamos salvar nada más. Uh-huh. Pero es simplemente eso. O sea, no tengo mucho que decir. Simplemente es eso, ya lo sabemos. Uh-huh. Sí. ¿Qué? No, adelante. Ah. Pues yo, por ejemplo, pues qué bueno que ya hay una vacuna, pero pues hasta ahí, porque y creo que ni siquiera para el personal médico va a estar en una mínima parte, ¿verdad? De estas vacunas. No. De todos modos, pues que es una vacuna en sí, ¿no? Supuestamente no te va a curar, te puede ser como que... ¿Qué es lo que es una vacuna realmente? ¿No? La vacuna, según tengo entendido que funciona, no tienes COVID, te lo inyectan y ya no. Es una vacuna preventiva. Andale, ajá, para que ya sí. No te puedas contagiar de porque sí. Activa tu sistema inmunológico para que seas inmune a esa madre. Exactamente, sí. Andale, eso es lo que no podía explicar. Pero pues realmente. O sea, no es una cura. No es un seguro de nada tampoco. Uh-huh. No. Y pues volvemos a lo mismo. Digamos que, no sé, siendo optimistas 2022. Ya nos la podemos aplicar, y digamos que mejoró un poco, que los contagios bajaron, que nos adaptamos, pero pues es como echarle agua a un incendio realmente, un poquito en balas de agua, es poquito nomás lo que está haciendo. Y tal vez en un momento sea bueno tenerla ya efectivo, pues tiene que haber una vacuna, claro, sí. Pero son más pasos de bebé realmente, es demasiado poco. Y es que, o sea, lo que mencionas es... Es el meollo del asunto porque no es una cura. Uh-huh. O sea, de aquí ya el resto de la vida te vas a poder seguir enfermando de COVID. Uh-huh. O sea, así como todos los años. Como te puedes enfermar de gripa, influenza. Te puedes dar una infección en la garganta, te puedes enfermar de chikungunya, te puedes pues, sí, güey. Sí, es una enfermedad que se va a convertir en una enfermedad común. Uh-huh. Porque no hay cura. Es un tratamiento. Sí, exacto. Para prevención. Y así como es la vacuna de la influenza, probablemente cada año, o sea, obviamente, y esto va para largo, pues, porque sí. Primero tiene que haber distribución mundial de la vacuna para al menos generar los anticuerpos en las personas para que por un tiempo, no se ha sabido cuánto, pues vaya a estar inmune. Uh-huh. al COVID, en lo que pues se puede llegar a vacunar a la población mundial. Uh-huh. A partir de eso, pues que salgan diferentes casos o que llegue un cabrón que pinche ADN mamalón acá y que aún así el virus lo sobrepase y que él obtenga o genere una nueva cepa de COVID y empiece a contagiar. O sea, todo este tipo de cosas son especulaciones, pero pueden pasar, ¿no? Uh-huh. Porque son sistemas de hecho, biológicos. Está pasando la cepa, hay una cepa nueva. De esta madre que, o sea, no me acuerdo cómo decía la nota. El caso es
que probando la vacuna se probó que efectivamente el güey puede ser que no se infecte o puede ser que no se contagie. Sin embargo, hay güeyes que presentan en el mismo investigación de este jale a ver si no se contagia o no. El mismo otro güey mostró otro puta cepa del COVID, que ya no es COVID-19, ya es COVID, no sé, alfa, mega, beta. Y, pero, o sea, tiene pequeñas, no sé cómo funciona este jale, la neta. Solamente la nota decía que tiene como que ciertas similitudes con lo que es el COVID original, bueno, ni siquiera el original, sino el que ahorita está en el pedo, pero que haría inmune a la vacuna. Sí. Algo que tiene esta vacuna es que es un, digamos, un tanto diferente a las vacunas convencionales, en las que te inyectan una muestra del virus, ya sea atenuado o muerto, pero que le sirve a tu sistema inmunológico para identificarlo. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba y qué tipo de péptidos o proteínas crea para enfermarte, ¿no? Eso es la vacuna convencional. Esta es una vacuna de RNA, que lo que hace es inyectarte parte, bueno, digamos, una pequeña parte del código, de la mitad del código del virus, para que tu sistema lo, digamos, lo identifique y cree la proteína que el virus haría por sí mismo en tu cuerpo para que te enfermes, sino que aquí está mezclando, digamos, tu parte de tu ADN con el del virus para crear un péptido similar y que a partir de eso pues empiece a generar tu sistema inmunológico, los anticuerpos. Los anticuerpos que harían que ataque lo que es el RNA original completo del virus, entonces. Sí, porque estamos hablando de que cuando el virus llega, duplica su sí, ADN. Se empieza a multiplicar el ADN por todos su lados. ADN por se divide en dos. Y a partir de eso es que puede por sí mismo multiplicarse. Aquí solo te inyectan la mitad del virus. Oh, ya te entendí, ya. Sí, entonces sí. No se vuelve virulento, o sea, no se expande, pero crea las proteínas para generar anticuerpos. Ajá, ok. Traduce. Oh, está chido. El feo. Esa es la principal diferencia, pues. Okay. Pero vuelvo a lo que decía, o sea, dentro del ADN te puedes perder, güey. Sí, puedes, pueden pasar mil cosas y puede haber muchas mutaciones, güey. De lo que mencionabas, por ejemplo, si una persona ya tuvo pues coronavirus, obviamente si le hacen una, bueno, me ha tocado ver, ¿no?, que le hacen una prueba de sangre y dicen, sí, tú ya tuviste, pero ya generaste los anticuerpos, ¿no? Pues la prueba de sangre. Pues tu sistema ya está marcado, digamos, de esta manera, tu ADN está marcado de esa manera. De todos modos, al aplicarte la inyección, te tienen que poner de todos modos la mitad de lo que es la el coronavirus. ¿O pues no? Sí, güey. Sí. Porque, o sea, la vacunación, o sea, lo estamos diciendo, no es una cura, güey. Entonces, aunque tú ya hayas, por así decirlo, tenido el COVID y hayas replicado los el ADN, y que paulatinamente tú tienes los anticuerpos, sí. O que simplemente nunca te hizo efecto, o sea, estragos en tu sistema, sí. Aunque ya los tengas, pues, o sea, una vacuna va a generar los mismos péptidos que quizá ya generó el coronavirus en tu cuerpo y demás, ¿no? Pero lo que tiene es que no va a ser una cepa que pueda propagarse, o sea, lo que te van a inyectar no lo vas a poder contagiar. Sí, ya. Esa es la principal diferencia. Ok, solamente es para que identifique. Okay. Porque hay muchas cosas, por ejemplo, el SIDA, pues no puedes donar sangre, pues. No. Probablemente si tienes coronavirus tampoco. Eso es una información así como que bien básica y que todos la desconocemos. Güey. Sí. Entonces, en teoría, con esta vacuna de mRNA, pues no habría ese problema. Esa es la diferencia. Oh. Interesante, pero te faltó algo. No hemos llegado a la parte de los nanobots en la vacuna, güey. Bueno, lo que estaba diciendo sobre que puede mutar, ¿no? Eso es algo que en sistemas biológicos se ve muy a menudo. Hasta la fecha no se controla el ADN para nada, así que pues, obviamente esa madre está incontrolable. Y puede pasar muchas cosas bien bonitas, güey. Y esto podemos retocarlo en un video que viene
después, sí, en la segunda temporada, que es el de contaminación, güey. Claro. Cómo diferentes contaminantes emergentes pueden hacer cambiar nuestro ADN. Hacerte gay. Entre muchas otras cosas. Uh-huh. Y que, por ejemplo, pueda llegar esa vacuna, tratar de replicar o generar los anticuerpos, digamos, en un humano normal, uh-huh, cuyo ADN es conocido, que llega un güey mamalón acá que su ADN ya mutó y que simplemente no haya cabida, pues, uh-huh, o no genere el péptido o las proteínas necesarias, pues, uh-huh, o que se tenían previstas. Sí, porque ya estás lleno de porquería de otros lados. Uh-huh. Ese es el pedo, uh-huh, pues. Es la espada de dos filos. Uh-huh. Imagínate, güey. Pinche, ¿cómo se llamaban, güey? ¿Quién? Apapure. No, Simón. ¿Qué? Pinche las plagas, todo. Oh. Imagínate acá unos pinches tacatos afuera, acá de todo imbécil. Nomás que yo sería africano y todo español, aparentemente. Estaría chido. Y el siguiente, bueno, no, de hecho, creo que el siguiente, no hemos terminado de hablar porque Fernando platicó al respecto de algo físico que podemos decir que está estudiado y no pura pendejada. Aquí viene mi parte. No crean lo que dicen en internet, la chingada madre. Las vacunas no te causan autismo. Oh, demonios. Las vacunas, güey, no te van a ser puto al niño, güey, o sea. No te van a inyectar nanobots. No existe la tecnología de nanobots todavía. O eso quieren que piensen. Pero no existe. No te van a inyectar chips, ni RPGs, ni pinches GPS para saber dónde estás. O sea, el gobierno vale verga, ya sabes dónde estás siempre. Siempre estás usando Facebook, pendeja. Sí, man. Chips para que te guste el pop y el reggaetón y sigas consumiéndolos en masa. Aunque los hagas. Ajá, no. No sean pendejos, la tierra no es plana, güey. No crean en AMLO. No, ya en serio, vacúnense cuando tengan la oportunidad de hacerlo, háganlo. Si eres un conejillo de indias, adelante, tú vacúnate, güey, luego me agradeces. La vacuna no creo que llegue a México por lo menos hasta 2023. Ya en forma completa para todos, gratuita. Si es que llega gratuita. Creo que es una perfecta. Ya empezando como conspiranoico. Creo que es una perfecta oportunidad para un nuevo impuesto bien chingón. Creo que es una maravillosa oportunidad para como dijo el. Bueno, como quiso decirlo, pero no lo hizo. El Carry. De. Pues. Idolatrar al jefe de gobierno en turno del héroe de que sí la trajo, porque siempre pasa, y no es el único que lo ha hecho. Es que no hay vacunas, llegaron 40,000, pero por mis esfuerzos y por mis huevos hice que trajeran para todos, cuando es mentira, pero pues él lo dijo y pues es verdad, ¿no? Este jale también es muy peligroso porque en casos de estados y municipios donde el poder del por ejemplo, voy a decir Morena, digamos así, digamos que sigue ganando el PAN, el PRI o lo que sea, ¿no? Es un municipio que es panista y las vacunas están tardando en llegar, por ejemplo, pero resulta ser que Nuevo León sí tienen vacunas, pero porque está Morena, pero resulta ser nada más que es porque vives en frontera y llegan, tardan más tiempo en llegar. Pero Nuevo León es Morena y ya tienen vacunas, ¿no? Entonces dicen, güey, es que si votas por mí, yo, Morena, te voy a traer vacunas, güey. Es la solución, nosotros tenemos la solución, güey. Vota por mí, güey, los es pendejo. Gana Morena, llegan las vacunas, pero porque ya venían en camino. ¿Y quién se queda con la victoria? Pues Morena, ¿no? Es un escenario muy pendejo. Que no va a pasar, claro que no. Había un pedo así sobre, bueno, ahorita en México está pasando algo con algunos estados, uh-huh, los que no son de Morena, de la Alianza Federalista. Sí. No. Sí. Esos güeyes, ponle que en el discurso de López-Gatell y de AMLO, nunca permeaban las palabras
vacuna universal y gratuita, güey. Ajá. Hasta que esos güeyes dijeron, ¿saben qué? No confiamos en estos mecos. Vamos a hacer nuestro pedido a Pfizer como estados. Sí. Para que nos surtan directamente nosotros. La siguiente nota nacional fue vacuna universal y gratuita para todos. Uh-huh. Universal y gratuita para todos, firmándome aquí. Con un abrón y enorme X, por favor. No, y en serio, sí, es una pendejada y que la gente no se dé cuenta de cómo te están escupiendo en la cara. Si se me hace bien zarra ese jale. De cómo se aprovechan de la situación tan decadente en la que está el país. Pero tienes razón, Alan, ¿eh? ¿De qué? El PRI robó más. Ah, sí. No mames. Bueno, ya por último, pues ya empezamos sobre el futuro. Uh-huh. El futuro de ya tanto de México como el mundo, ¿no? Uh-huh. Ya lo mencionamos, probablemente se va a convertir en una vacuna, digo, en una enfermedad más. O sea, de aquí a que nos podamos vacunar todos, pues va a pasar un rato, como bien lo menciona el Chuy. Pero posteriormente, pues ya va. O sea, se va a quedar y va a ser un pedo mundial por la gravedad que tiene la enfermedad, ¿no? Sí. Es, por ejemplo, cuando empezó a salir todo, yo les decía a, pues, tanto a mi familia y a los güeyes con los que platicaba en el instituto, de, pues, este pedo está comparativo con la calle de las Torres Gemelas, o sea, cómo el Estados Unidos reaccionó, cerró las fronteras, mandó a cuarentena a las personas y así, ¿no? Entonces, como hoy por hoy no podemos entrar a Estados Unidos, güey. Uh-huh. Sin embargo, todos los demás países pueden venir a México. Uh-huh. Y ese es el tema de política, ¿no? Sí. Y de cómo implementas una buena política, porque aunque, o sea, lo estamos doliendo porque no podemos ir, pero es necesario, pues. O sea, y tú como país, si ves por tus personas, obviamente vas a poner esos candados, ¿no? O restricciones. Y eso que estamos hablando de administración Donald Trump, ¿no? Ajá, sí. Ahora. Bueno, él ocupaba cualquier excusa para cerrar la frontera para, sí, para sí, por todo, también, ¿no? También. Pero igual cerrar fronteras es una decisión muy importante. Claro, que no tomamos nosotros en cuenta. Bueno, sí, hablando como país. Es como decía al principio, pues la decisión precisa, por ejemplo, que están mencionando cuándo era el preciso momento en el que podían empezar con las normativas así de cerrar restaurantes, por ejemplo, pero así de duras, también es el pedo de cerrar fronteras, güey. Nada de vuelos, nada de viajes, nada por ningún lado. ¿Por qué? Porque es la, o sea, no llega, güey, en un virus así, güey, caminando solo, alguien se lo trajo. Uh-huh. ¿Y por qué fue? Porque no quitaron los vuelos, güey. O sea, no va a llegar alguien contaminado de Europa a camión para acá, ¿verdad? No, fueron los vuelos y no cancelaron los vuelos. Hace un par de meses todavía había vuelos. Todavía hay vuelos, güey. Todavía hay vuelos. Y es la principal. O sea, ¿no jugaron Plague Inc. nunca o qué verga? Es lo primero que tienes que nerfear, güey, ahí, güey. Tienes que hacer que el virus vuele solo, no ocupas aviones. Pero sí, o sea, creo que es lo principal que deberían haber hecho. Cerrar fronteras, tienes negocios, internet está ahí, mijo. Porque mucha gente, pues, viaja por negocios, pues. Claro. Es, para trabajar, pues, creo que sería una buena manera de haberlo implementado desde el principio. Viajes turísticos, neta, se mamaron, chinguen a su madre. Sí. No, es que la economía, no, ahí sí te mamaste. Sí, te mamaste. O sea, si vas a volar de aquí a otro país por turista, neta, te mamaste, chinga tu madre, güey. Por más que te duele y me caigas bien. Pinche envidioso, no es eso, güey. Te envidio hace un año, ahorita no. Quiero vivir. Sí, esos eran los principales puntos en los que digo, güey, no hubieras hecho eso, güey. Por tu culpa, este jal. Y digo, por tu culpa, tal vez tú no trajiste el virus y contagiaste a nadie. Pero por tu culpa hay oferta y demanda. Ajá. Si no hubiera habido demanda, no hubiera habido oferta y hubieran cerrado todo. Pero no, estás insistiendo en salir. Chingada madre. Y así. Futuro. El futuro. Ah, disculpa, no hablé del futuro para nada, no me interrumpí. Futuro. Continúen, por favor, ahorita les digo.
¿A quién interrumpí? No tengo todos. Más. Aparte de a todos, por lo menos una vez o dos. Perdóname, güey. Calamardo haciendo la abdominal haciendo futuro. Futuro. ¡Choca! Futuro. Alejándonos un poquito de todo eso, nosotros como personas, como individuos, digamos que. Pues yo, por ejemplo, que ahorita no tengo trabajo, y yo empecé a buscar, si llegaran a perder trabajo o algo así, ¿qué creen que harían? Porque a lo que un par de amigos me han dicho que han conseguido trabajo últimamente es que, pues muchos lugares les vale madre, y pues, entrevistas y todo, están activos, pero como que no les gustó mucho que no está, el home office como que... Implementado. No está regulado, no está implementado, y es como de que... como si no estuviera pasando nada, que como que no lo sintieron tan a gusto, y otros me han dicho como que sabes que es que está difícil buscar, encontrando lo que quieres, y ni siquiera que sea el sueldo que quieras, ni siquiera que sea el tipo de puesto que quieras, que se están entre comillas rebajando a lo que haya disponible y lo que sea posible. ¿Ustedes qué querían en ese caso? Yo creo que en mi caso, yo sí me, en cuanto a sueldo, sí me rebajaría un poquito. Y también en en qué tipo de puesto, yo creo que también lo haría. No he decidido eso, pero pues porque no me he movido tanto. No te has encontrado la necesidad todavía. Todavía, pero yo creo que sí sacrificaría un poquito eso, porque ya podría hacer cosas más vergas, como irme al DF o algo así, cosa que no quería hacer antes de la pandemia, de todos modos. Pero ahorita sí sacrificaría eso como por el bienestar. No, sí. Personal. Pues sí. Obviamente, sí entiendo, pero en ese tipo de jale yo creo que también viene, pues, el ego de la persona también tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, en tu caso no tendrías pedo de ganar un poquito menos, o más para tener un trabajo estable. Sí. Y no ponerte exigente. Creo yo va de la mano del ego, porque muchas personas, por ejemplo, tienen la carrera terminada y tenían un puesto de ingeniero, desgraciadamente lo perdieron por la pandemia. Imagínate este güey que gana un putero y lo bajas a operador, güey, por ejemplo, porque es lo que hay. Sí. Sí entiendo que esa persona le pegue mucho en el ego, pues, de ganar un sueldito de 40 mil pesos. Pinche Samuel. Chinga tu madre, güey. Ese güey se va a hacer como una pinche personalidad aquí en nuestros videos, güey. Ese güey lo mencionamos. Ey, acuérdate de mí, ese güey va a ganar, güey. Va a salir en la miniatura, güey. Y... nada que ver, güey. Sí, va a ser el siguiente presidente de México, güey. No. Probablemente en un par de años, sí. Bueno, total, ahí va junto con pegado de que tal vez esta persona no acepte tomar el puesto de lo que haya. Ajá. Y pues se frustre y empieza a crear esta situación tan negativa que pues muchas personas están pasando ahorita. Qué bueno por tu parte que, por ejemplo, también tienes ya la carrera terminada y ibas avanzando por tu carril, güey. Desgraciadamente pasa este jale y pues ahorita es nada más ver para dónde volteó hasta mejor. Que se puede. Lo que se puede, ajá. Sí. Yo creo que también desgraciadamente hay que adoptar todos esa posición de pues lo que haya. Sí. Lo que haya. Lo que haya. No vaya a ser. Ajá, no vaya a ser. Las víctimas. Está, sí, es que ahorita de plano está muy cabrón el pedo, porque no sabes, o sea, el trabajo que consigues ahorita, que dices está injodido, y lo rechazas porque está jodido y buscas algo mejor, resulta que eso era lo mejor que había, hasta lo que tenías ahí a la mano. Claro. Y hay muchos recortes, hay muchos cierres, está muy cabrón el pedo, cuiden su trabajo en lo que se pueda, ya a veces es inevitable. Yo la neta estoy, no sé cómo esté el pedo ahí, güey, realmente el jale, pero pues tal vez mañana me dice, güey, ya chingaste tu madre, yo pues, gracias. O sea, entonces, hagan lo posible, cuiden su jale, sí, claro. Lo que hay es bueno, güey. No desperdicien tiempo en pendejadas ahorita menos que nunca. Creo que lo mencionamos al principio con lo de lado bueno, lo que hemos visto, y creo que es parte del futuro. Yo creo que quería tomar ese pequeño punto. Para futuro, yo creo que es una grandísima oportunidad, güey, para ti mismo, para tus hobbies, para tus actividades extracurriculares que dejaste abandonadas, retómalas ahorita que tienes tiempo. Sí. Y pues nada, creo que es una buena, o sea, de lo malo, todo lo malo, lo bueno,
creo que es un perfecto momento para retomar esas actividades que habías dejado pues atrás. Quién sabe, a lo mejor sale el negocio de ahí. Sí. Así es. De modo de lo que decía el Alan, pues, y retomando también parte del tema principal, o sea, como estamos ahorita, digamos, sobreviviendo, o si ya nos pasó algo culero, pues todo ha sido el desarrollo de cómo nosotros nos adaptamos a la pandemia, ¿no? Uh-huh. Si nos valió pito, si lo hicimos bien, y ahorita estamos bien en consecuencia de eso, ¿no? Sí, sí. Eso también tiene que ver con el trabajo y sobre todo pues la adaptación, el querer pues ver por ti, ver por tu familia, el adaptarte, uh-huh. y como lo dice Lalan, pues hacer lo que hay, pues, o sea, si tienes trabajo, pues qué fortuna que tienes trabajo, ¿eh? Sí. Uh-huh. Sí, sí, o sea, si te ofrecen un trabajo culerón con, uh-huh. o sea, con respecto al que ya tenías, pues güey, pues es trabajo y o sea, y los que la van a cuajar van a ser los que se adapten a eso, ¿no? Sí. Entonces, pues solo eso en sí. ese aspecto, ¿no? ¿Quieres decir? Recuerden, no es egoísta pensar primero en ti y menos en estas situaciones. Sí, porque cuidándote a ti mismo, güey, estás cuidando a las personas que pues te interesan, que te preocupan. Entonces antes sonaba como que bien mamón de que, güey, yo me preocupo por ustedes, primero ustedes. No, pues primero tú, güey, si no te cuidas tú, no estás cuidando a nadie. Entonces recuerden eso, siempre vas tú primero y luego van los idiotas. ¿Qué? Sí es. Yo pienso igual que, ¿verdad? Como menciona el Fernando, pues, sí, pues, de lo que hay. De lo que sí. Sí, no, nunca he pensado de otra manera. Incluso ya tuvimos una plática, creo que hace poco, ¿no? Cuando uh-huh. nos comentaste, no sé si fue cuando nos comentaste eso, pues, lo de tu situación. Puede ser. Y ¿cómo? Habíamos comentado, pues, que muchos queremos iniciar de... Terminamos la carrera y queremos iniciar de putazo sí, lo que estudiamos, ¿no? Sin embargo, muchas veces a nosotros, no, pues creo que nosotros ya habíamos platicado esa parte que no tenemos a alguien o una palanca que nos jale de que, ah, sí, vente, mijo, sí. Aquí está el dinero. O sea, no hay alguien que nos apoye de esa manera, ¿no? No hay un Samuel ahí que nos sale. Entonces, es poco a poco, sí, o sea, dar a conocer tus... O sea, no todas las empresas, pero uh-huh. que reconozcan tus méritos, que reconozcan el trabajo que haces y pues sí. ir avanzando poco a poco. Sí. Y no solamente que la empresa se fije en ti, en que, ah, sí, mira, este güey acaba de limpiar y uh-huh. y dejó reluciente, no. sino tú también ir. Sino tú también ir buscando esas oportunidades. Sí, o sea, que se den cuenta está bien, hazte notar también, pero no dejes de buscar. No solamente en esa misma empresa, ¿no? Sino ir picando piedra en cada parte que se te pueda dar esa oportunidad de ir creciendo, ¿no? Sí. Laboralmente. Claro. Y cuiden sus trabajos, niños, todos. Sí. La neta. Sí. ¿Algún comentario final? Sí. Ya terminamos de hablar de futuro. Futuro. ¿Quieren decir algo más? Sí, de hecho algo tú que dijiste, me acuerdo cuando estábamos en secundaria, por ejemplo, usabas, creo que todavía usas las mangas para no quemarte. Sí. El sol, pues porque está bien culero quemarse. Sí. Y como dijiste bien pelado, pues sabes que yo quiero usar cubrebocas todavía después, pues porque no me enfermé. Es como que está tasada bien pelada, ¿no? Tiene sentido, y creo que yo también lo empezaría a hacer de cajón, teniendo que salir a la calle. Vas al pinche Oxxo y al de la esquina y regresas. O sea, es algo muy muy sencillo y es muy benéfico. ¿Qué? Yo quisiera que en un tema más adelante, ajá. pudiéramos hacer un análisis, por ejemplo, de cómo es la situación, por ejemplo, en robos, feminicidios. A lo mejor las noticias nos dan información, pero estaría interesante, por ejemplo, ver esta parte, ¿no? De robos de gobierno siempre va a haber. Sí. O sea, eso no tengo una menor duda, cabrón. Pero, por ejemplo, lo que son accidentes vehiculares, bueno, sí, sí. algo más palpable como lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. Feminicidios y robos, por ejemplo, a casa de habitación o fuera. ¿Qué tanto ha disminuido la delincuencia? ¿Eso te refieres? ¿O cuánto ha aumentado? O sea, abarcar eso, pero abarcar también, o sea, todo lo que conlleva esta parte. O sea, ¿por qué? Porque todos al banco ya entramos con la cara cubierta. Uh-huh. O sea, y se me hace medio pendejo que a veces entras al banco y... ¡Oh, joven, los lentes! Y... sí.
sé, güey. Bien, nuestras guardia. Cámaras tienen detector de retina, señor. Así que quítese los lentes. Pinches cámaras de... No tendremos para prestarle dinero para su, para el crédito de su casa, pero tenemos para cámaras bien mamalonas. Chingada. En ese aspecto hay algo interesante, güey. Uh-huh. Que, o sea, sí hay como una reducción en números de como de robo a casa habitación, güey. Pero, o sea, hay otros delitos, güey, que uh-huh. O sea, no los tengo ahorita a la mano. Chuma. Pero, por ejemplo, en ese, güey, y que es porque todos estamos en casa, güey. Nadie se va a meter a tu casa a robar. Eso. Y también, por ejemplo... Y el pedo ahí, antes de que lo digas, sí. Es de que, o sea, el gobierno toma esos datos a la baja como mérito propio, güey. Y no es así, güey. Sí. ¿Cuándo fue? ¿En abril? ¿Mayo? Pues fue cuando bajó del declive cabrón de delincuencia. Y un pendejo, no me acuerdo quién fue, fue el que dijo que, no, es que yo el gobierno de Morena, el país, güey, ha bajado la delincuencia como 55% acá. con nosotros somos la verga, les dijimos, es como que cabrón, no mames. Y la gente, a huevo, señor, a huevo, se lo voy a chupar. Sí, eso es una mamada, o sea, que lo tome como, qué bueno, pero no es mérito propio. Claro que no hiciste nada al respecto, a no ser que hayas creado el COVID. Conspiración. Ah, sí, puta. O sea, aparte de eso, también conllevamos como que... No, para dejarlo es una pendejada lo que digo, pero que el pinche ladrón, qué tan consciente es de que si sale se va a enfermar, güey. O sea, o sea, suena muy pendejo, pero es algo palpable también. Eso, es algo que... Ya tienen cubrebocas hechos para que no veas nada, güey. Ese es el pedo. Ahí está el pedo. Ahí está el meollo del asunto. Es como un capítulo de Psychic Cody que disminuyó el crimen en un 37.6%. ¿Cómo calculaste eso? Lo inventé. Qué pendejo. Es la mejor vida que he escuchado ese programa, güey. ¿Qué programa es? Psychic Cody. Nombre. De los gemelos gays de Disney. Ah, ya. Sí, man. Unos güerillos ahí. Sí, man. Sí, unos gemelos. Sí. Y ya. Son fuckboys esos güeyes. ¿Neta? Sí. Son perros estos. Entre ellos. ¡Oh, qué perros! ¿Comentarios finales? Comentarios finales. Oh, no tiene que ser de esto, despidan la temporada y inviten la siguiente que va a comenzar el siguiente día. Pues yo me divertí mucho este año con ustedes. No, pues lamentablemente hemos pasado un mal año y buen año para algunos. Sí. Es un opto por tú. Me la pasé muy bien comentando pues temas variaditos, temas importantes, bueno, temas de seriedad, que no tan serios los hemos tomado. Sí, porque ahora a mí. No, en general. y temas pues de un poco más de gusto personal, ¿no? Videojuegos, sí. Cine, música. Sí. Me la ha pasado súper. Quisiera que siguiéramos adelante con todo esto. Uh-huh. Tener más temas todavía de los que hablar. Y hay un chingo madral. Seguir mejorando técnicamente, pues con los temas también. A lo mejor agregar algo más a la fórmula. Uh-huh. Quitar pendejadas también. Aquí es cuando yo ya no estoy en la temporada. bueno. Pero siguen viniendo a firmar en mi casa. La pelada. Grabando y el Chuy acá dormido. Así en la pared acá como el pinche Juan Gabriel ahí. Una maravillita. Entonces, pero pues la verdad me la ha pasado muy bien. No puedo pedir mejores sábados en la noche. Hoy es domingo. No, oh, sí, domingo. Claro, es domingo. De hace dos semanas. Sí, sí. Pues eso es mi comentario. Pues curiosamente que estemos hablando del COVID ahorita, porque este podcast, programa, con lo que quieren llamarla, lo empezamos debido al COVID. Este jalea, lo empezamos pues debido al COVID, porque llevamos mucho tiempo en casa, bueno, sí, el tiempo que cuando teníamos que estar en casa, después de trabajar, porque no podíamos salir tanto, porque no había muchas actividades y fueron Fer y el Carry, que otra vez no están. los que crearon la iniciativa de sabes qué, siempre hemos querido hacer como que algo juntos, nunca lo hemos hecho por valer verga, y pues tenemos mucho tiempo ahorita, qué dices, tomamos las medidas, hacemos esto bien, así, así, así,
como lo planteamos al principio del video. Y pues, no es como que queramos decir gracias al COVID, pero pues esta situación fue la que nos llevó a hacer esto. Y que de hecho hemos, ha sido servido mucho para comentar este, externar este, opiniones que tal vez no lo hacemos normalmente o que no lo hacemos de la manera tan fluida, que porque pues, porque para hacerlo pues hay que debatir, ¿no? Hay que hablar un poquito, elaborar un poco, y pues lo hemos hecho gracias así, gracias a esto. Y así también hemos revivido cosas del pasado, nos hemos reído de pendejadas, nos cagamos la verga como estos dos siempre, y pues lo cual está chilo, ¿no? Ni nos peleamos en el pinche podcast, güey. O sea, no sé de dónde sacan que este güey y yo peleamos por pendejadas. Si nos, si nos separan cuando estamos hablando de, a lo mejor, ajá, cuando no están aquí, sí es como, ah, pinche cara de pendejo. Un día de pero en su cara no, porque soy un cobarde. Yo estoy un pinche cobarde. Pero yo dijimos que queremos que sienten ustedes ahí para que se caguen la verga y se peleen. Sí. Pero un día debemos hacer un catafix a ver cómo nos va. Y va a estar bien extraño. De hecho, sí, iba a sentir muy extraño a otro compañero, güey. Así como que el Carry y mío se mamaron. Estoy seguro que el Carry daría lo que fuera por estar con ustedes dos. Pero pensé que iba a decir. Pero me vale verga. Por eso quiero que se quede así, güey. Para que siga mamando, güey. A ver, un video nos ponemos, cambiamos. Y cuando alguien se ponga de pie y te de artes, en los, a los 10 minutos, te cambias. Va al baño y se siente en el otro lugar. Le corta el fer, acá ya aparezco yo así. No, pero está muy bueno el programa. Ha sido un desestrés también para mí. Sí, la verdad que sí. Está chilo. Aparte, pues, por X o por Y ya no salíamos tanto, ya sí. No había tanta convivencia, cada quien está ocupado con lo suyo, sí. Algunos pinche cancelan al final, pero yo también lo hice, no te preocupes, no es para ti, lo más para ti. Es para él. No, es más, ¿qué? Para él. Pero sí, está chilo, me está gusta chilo. La forma, siempre hemos platicado así, sí, a veces ni siquiera se siente la cámara, se siente como otro pendejo ahí, sí. No les estoy diciendo pendejos, no a todos, pero sí, está chilo, está funcionando, tal vez no nos vean tantos como quisiéramos, pero pues menos. Es un comienzo, ¿no? O sea, nos estamos pasando chido. Y tenemos como 3 o 4 personas, algo mucho, que creo que se la están pasando chido también, ¿no? Al rato va a estar la Samuel a pinche Carry y se mama. Recordando pues también viejas anécdotas pendejas, sí. Y viejos nombres que no saben quiénes son, pero nosotros sí. Y me vale ver. Y pues, ¿qué más podría decir? Esta temporada fue una buena temporada. Hay un capítulo prohibido que se perdió para siempre. Hay pruebas de que fue grabado, sin embargo, pues al azar del destino, algún espectro fantasmagórico hizo que se perdiera. Esa es nuestra teoría, ¿no? Especial. Sí. Algo quiso que no existiera ese capítulo, uh-huh. Desgraciadamente. Nos hubiera encantado haberlo subido. Subimos un capítulo todo pintero de Halloween. No censuró la 4T. Güey. No censuró la 4T. Marina de Pilar nos mandó un pinche acá, güey. Una bomba EMP. Un video. Pero, pues, por ejemplo, hicimos eso. Eso fue algo, sí. Algo muy, muy interesante. Bien, estuvo chido. Fue una buena experiencia y creo que podríamos repetirla. O sea, sí, ya hacerlo bien. Uh-huh. Me vale ver que no sea Halloween. Uh-huh. Y pues nada, también el capítulo donde pues la orgía, ¿no? Entonces también se perdió desgraciadamente. Igual no podíamos subirlo a YouTube, iba a ser subido a Pornhub porque pues YouTube no deja. Carry ya dijo algo, ¿qué? Buen desenlace, güey. No puedo, o sea, es increíble la cantidad de fluidos que puede aguantar tu cuerpo, güey, no mames. No hemos ido de o sea, ya sé que no la caché. Sí. Bueno, total. ¡Ay, imbécil! Me gusta el programa, me agrada este pedo. Y pues viene la segunda, más chingona, más vergas, más pitos. O sea, no busquen en porno, nada, cabrón. Es verbo, no es cierto. No hay venidas, no hay nada. Y nada en mí tampoco. Busquen Carrillo. No, es cierto. Carrillo bajo 69. ¡Órale! Más rápido. Carrillo bajo 69 y luego busquen el video de
Bukake, mi tío me encontró en el coche y ocupaba dinero. Pero eso está en Xvideos, porque son Xvideos en cuántos títulos pendejos. Bueno, sí, remenciar, yo también iba a decir, esto fue más que nada como una excusa forzada para empezar a juntarnos otra vez, pues que sí teníamos como unos 6 meses hasta un año sin vernos. Sí. Y también, pues yo en lo personal siempre había querido tocar temas así, pero si no los forzas no salen. Entonces hemos debatido, hemos hablado de cosas acá bien chilas. Uh-huh. Yo también lo he disfrutado un chorro, disfruto editarlo, disfruto, o sea, aunque pinche edición culera, pero pues es lo que hay, es lo que hay. Pinche Samuel, mándanos unas cámaras y una compu verga. Sí, el plan es hacer una vaquita, una inversión para, o sea, como equipo. Yo sé que te vale verga, pero hay que hacerlo por el programa, cabrón. No, en serio, más que una empresa, somos una familia. No hay que ponerse la camiseta. No, pero pues ojalá que para estos siguientes meses podamos hacer algo, ¿no? Estamos hablando de conseguir trabajo y escasez y tener que conseguir una compu, güey. Con eso te armas una compu, güey. A huevo. Vendemos varios de tus juegos y podemos conseguir. La pendejo de la cola, güey. Primero te vendo a ti, güey. Bueno, y así comienzo. Ya sientes más el cuerpo. Hay anécdotas que contaremos en algún momento. Me esperen la segunda temporada. Temas más vergas. Y... invitados. Invitados, sí, ya tengo ahí uno pactado. Sí, un fanfic de... escrito por mí del Carry. No es cierto. Lo voy a leer para todos. No es ustedes. Cierto. Oh, Dios. Va a ser serio ese pedo porque está ahí. Sí, bien está largo, cabrón. O sea, no puedo creer que se te ocurriera tanta pendeja. Oh. Si ustedes reconocen alguno de los nombres y personajes que aparecen en dicha trama, no se agüiten, es cura. Todo el mundo sabe que sí pasó. Pero bueno, hasta aquí queda este video, ¿no? Sí. Yo soy Frost. Soy Alan. Yo soy Carrie. Yo soy Antonio, el backer. Bien guapo. Y esto fue For Non Morons, temporada 1. ¡Qué tu madre, Carrie! Adiós. ¡Chúpala, Carrie!